Qué delicia orinar con la lluvia. Ah, no. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos de vuelta al canal. Saben, por su vuelta en directo, chicos. Jugar Castlevania Symphony of the Night. Bueno, estamos en el episodio número 8. Tratando de conseguir el 100%. En este caso, vamos a seguir consiguiendo drops, platicando y charlando cositas de la semana. A ver qué encuentro, porque no he visto noticias. Lo único que vi fue lo de lo que pasó con cierto actor famoso que se agarró a, bueno, cacheteó a otro actor famoso por decir algo de su esposa y pues. Vaya, 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 vaya. Vaya, 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 vaya. Vaya, vaya, vaya. ¿Qué les diré? Vaya salvajada. Pero hola, bienvenidos, chicos. Déjenme terminar de configurar todo y ahorita ya estoy con ustedes en el chat y todo ese tipo de cositas. Denme un segundito mientras sigo terminando de acomodar todo. A ver. Necesito buscar una miniatura que esté perrona. Tenemos el name, que da el name del juego abajo. No lo tiene, ¿verdad? No, nope, le falta el name del juego. Y le falta todo lo demás. Tal vez en la noche juegue Sekiro en Twitch, así que pues para que estén tengan libre la agenda de Twitch. Porque tal vez juegue Sekiro Katana Man Returns. Tengo que jugar ahorita de Elden Ring, pero voy a jugarlo en directo en Twitch. ¿Por qué en Twitch en peor? Porque me salen los huevos. ¿Te imaginas quién mamona? No, es que me salen los huevos, wex. No, no sé, voy a jugar ahí porque se me antoja jugar ahí. Quiero moverme en dos plataformas al mismo tiempo para ir más tranquilo y poco a poco irme quitando de YouTube. Porque YouTube es una porquería como plataforma porque no avisa absolutamente a nadie. Es lo que pasa. Ahorita, por ejemplo, no ha avisado a ni una sola persona de que soy en vivo. Te apuesto $500. Estamos en vivo, llegar volando. Es más rápido que yo notifique a la gente que a Twitch, que YouTube lo haga. Nunca lo hace. Tengo que hacerlo yo. Por eso no me gusta como plataforma para hacer directos YouTube. Me parece incómoda, insoportable y no sirve para nada. Siempre la misma con YouTube. A ver. Voy publicando poco a poco en que estamos en vivo. Manualmente, como una buena paja. Voy a poner esta imagen yo, porque si no, no lo tuitea nuestro amigo el YouTube y tampoco, porque no le da por poner una imagen. Voy a tener que hacer el meme de poner un montón de imágenes de estilo yo, porque YouTube, como repito, no sirve ni para eso. Me pone sad, siempre es la misma con YouTube. Siempre. Por más que arregles todo, por más que dejes todo más o menos hecho, no lo hace. Y al rato le preguntas algo a YouTube y te contesta de la manera más genérica de todo el mundo y es que los usuarios, es culpa de los usuarios. Ellos no ven nada porque no quieren verlo y no les interesa. Así de fácil. Y yo, ok. Ok, YouTube. Aunque el mismo video lo haya subido ayer y tuviera un montón de vistas y aún así. Es que no avisamos a nadie, pero es que la gente no le da clic a tu notificación. Ah, ok. Te creo, crack. Te voy a creer mañana. ¿Qué tal, Francisco Gamer? ¿Qué tal, Juan Andrés? ¿Qué tal, Esteban? Buenos días. ¿Qué tal, Irisa? Buenos días. Voy a seguir jugando un rato. Y luego voy a hacer la versión esta, pero con Advanced Collection. Voy a seguir con la Advanced Collection. Quiero sacarme el 100% en la versión en difícil. Porque quiero tener las consolas, el juego terminado al 100% en consolas físicas. Porque las versiones de Game Boy Advance, ustedes saben que las pilas se va al carajo. Si en tu versión de juego de Castlevania lo juegas y te lo pasas y le sacas el 100%, dentro de un par de años se habrá borrado tu partida porque las pilas no duran tanto. Ahí está. Yo creo que ya quedó. Me acaba de salir una noticia. Emu Paradise sigue. ¿Cómo se llama? Cumple 22 años. Pero no tiene nada en Emu Paradise. Lo quitaron todo. A ver, peor. Sí está. Bueno, yo creo que ya está todo. Ya dejé todo colocado. Está todo perfecto. Vamos a jugar. Que hay cositas que grindear. Quiero conseguir todos los objetos, como saben. Y ahorita vamos a ver qué nos falta. Porque nos faltan un montón de cositas por conseguir. Déjenme ver abrir el bestiario. Symphony Bestiary.
Que por cierto, tengo comentarios nuevos estupidísimos, que los podemos leer perfectamente ahorita, sin ningún tipo de problema. Podemos leer un par de comentarios súper buenos para reírnos un rato. Porque siempre es bueno reírse un rato de la gente idiota, porque es idiota. En peor, pero es que a veces no queda de otra, chicos. Es eso que te arranque la pija. El primer comentario que vi ayer, changos, yo que estaba viendo el directo de PolloWex. Ah, pues mira, al rato jugar pollo. ¿Dónde está el último video que leí? Bueno, el último comentario estúpido que leí fue. Hay dos comentarios estúpidos. El primero es el típico comentario de quererse creerse mejor que otras personas. Porque te ponen un mensaje. Por ejemplo, en mi video de Holy Sword, donde te digo dónde conseguir la espada Holy Sword en el Castlevania. Pone un men que bueno, empieza con M su nombre. Yo conseguí la túnica sagrada, que es mejor que la de Drácula, y la espada doliente, que te recarga la vida al golpear cualquier cosa, pero ningún video habla de eso. Porque son basura, en pocas palabras. La Morning Blade es basura como arma. Porque aunque te cure, te quitan el doble o el triple de lo que te curaría. O sea, es idiota esa maldita espada. Luego, la túnica de Drácula. Hay muchas armas mejores que la túnica de Drácula, no solamente esa. Y el que me arrancó la pija, porque la soberbia, es lo que me llamó la atención, la soberbia que se avientan de comentarios algunos. Pero hay uno que me arrancó la pija. Este me la arranca pero bonito. Da Draken Blown. Si no le gusta que le digan cómo solucionar las cosas o qué puede hacer, no haga videos. A ver, crack, en vez de decir mamadas o escribir mamadas, mejor dalas. Dalas a las personas que quieren sentir placer sexual, wex. En vez de estar mamando penes, en vez de estar dando unas buenas chupadas escritas, mejor dalas, wex. Le mamas bien el pito a la gente y la gente feliz, wex. ¿Por qué siempre salen esos comentarios? No, no lo sé. Yo entiendo a veces que la gente no entiende el humor, no entiendo, yo entiendo un montón de cosas, pero coño de la madre, a veces la gente llega a unos grados que dice, joder, cómo te parte la columna, a veces las estupideces. Yo a veces entiendo que son niños pequeños, donde creen que pasarse un juego en tal dificultad los hace muy, muy poderosos y muy inteligentes y los genios, los llaman los genios, no son listos, son genios. Son personas que tienen un IQ mayor al promedio. ¿A qué hora empieza? Cuando mis huevos quieren. Ahorita ya. Vamos a elegir este archivo que creo que es el que estaba jugando, ¿verdad? Sí. Ese es el que estaba jugando. Cthulhu observando al vino, el guardián y sus 500 compadres contra el Kirbo. ¿Quién gana, Kirbo, wex? What? ¿Quién dijo esa mamadota? Tú sabes quién dijo esas mamadotas. Chavos que creen que tienen la solución a la vida simplemente porque nacieron. Y luego crecen y dicen, igual si era bastante idiota y sí, pasa. No pasa nada, pero sí pasa muchas veces. Son cositas que te arrancan la pija. Que te la agarran y te la. ¡Oh, no! ¡Por favor, no me la arranca! ¡Me la arrancó! Y te arranca la pija. Te deja sin pene. Es como el que me encanta. Los juegos que. Este Castlevania específico. Ese Castlevania es el peor de todos. Lo juegas y hay 500 jugadores que juegan mejor que tú. Aunque tú nunca digas que eres el mejor jugador. O lo dices de forma irónica. Lo dices de una forma muy irónica. Y la gente cree que lo dices en serio. Pero peor aún, el men que juega de verdad al Castlevania y cree que es muy bueno jugando. 1500 guías. ¿Cómo sacas tanta vida? Subiendo a nivel 60. A partir del nivel 55 a 60, tu HP sube hasta 1000. Y a partir de ahí subir al nivel más difícil. Tienes que matar jefes porque te dan más experiencia. Pero casi todos los enemigos te dan muy poco drop de experiencia, es muy poquito. Con todo y truza, te la arranca con todo y truza, ¿eh? Sin mentir. A ver, veamos la lista de enemigos que me faltan de drops, porque me faltan un montón. Necesito apuntarlos en una libretita para ir llevando un control de qué nos da. ¿What? Soltar objetos. Qué traducciones tan raras, en serio. Qué crazy. Una pregunta de Kirbo versus Kirby. ¿Quién gana en Kirbo? Kirbo original, wex. Gana Kirbo. Todas las respuestas de tu vida, Kirbo gana, wex. No hay ser en este planeta que no le gane Kirbo. Busquemos enemigos que me faltan de drops. Ok. Estos ya estaban. La gran mayoría ya están de estos. Me faltaría. ¿Saben cuál es el problema? Que siento que hay enemigos que no me dropearon las dos cosas. Y es un problema. Karazuman. Este falta.
Y voy a poner que me da, que es el Resist. Bueno, Resist Dark, que viene siendo resistencia a la oscuridad. Y otro objeto que no sabemos cuál es, ya me lo dio. ¿Será que hiciste competitivo en Symphony of Night y no nos damos cuenta? ¿Competitivo? Es que no podría colocar este juego como que tenga algo competitivo. Se me hace ilógico. Por más que le busque el competitivo. Uf, ¿dónde está el competitivo de verdad? La bruja de Salem, tiara de oro. ¿Competitivo en qué aspecto? Decir que es bueno jugando un juego que ya nadie casi juega. Segundo, ya nadie se acuerda. Tercero, es un juego normalito. Es un juego bien. En su época fue una revolución total. Pero hoy en día ya es un juego que, joder, le faltan. Tiene un montón de cosas mal. Comparado con otros juegos. Pero en peor, es que envejeció bien. Normalito. No es la gran mamada, pero está bien. Dentro de lo que cabe, cabe. Y está bien. Me ahogo, coño. A ver. Y Kirbo puede presenciar a sí mismo. Kirbo gana, wix. Kirbo viene siendo la expresión pura de la maldad en forma de bola rosa. Mira, me falta el hombre esqueleto. Lo debí matar en su momento. Yo muchas veces comentarios de ese estilo mamadores. De plano, joder. Ni les presto atención por lo mismo. Y eso que me gusta leer comentarios y contestar algunos porque algunos son muy buena onda. Pero hay unos que dices, joder, ese men no sé cómo camina, wix. Su mamá dijo, ay, no, voy a abortar, no, es malo abortar. Y lo tuvo. Y nació ese men y el men se cree que es contra todas las adversidades nació. Espada espectral. Esa es la de las espadas, ¿verdad? ¿Dónde salió una de estas? No me acuerdo. Espada ancha. Y me falta otra cosa, no sé qué sea. Es hermoso ver que hay tanta gente, hay tantas cosas en ese juego y yo solo lo pasé una vez con el casillo invertido. No está mal, no está mal. O sea, la gran ventaja es que te lo puedes volver a jugar. Hay un montón de cosas, pero lo malo es que haya tantas cosas, es que el juego baja la dificultad muchísimo. Por eso muchas veces la gente termina jugando una versión más difícil o intentando conseguir una versión más complicada del juego. Ya ven que cada rato yo también estoy jugando, no sé, modo scavenger, modo me violan, modo todo. Este, por ejemplo, te da la Holy Sword y te da la. Te da también el la Muramasa. Hierba cadáver. Esta está una cerca de aquí, así que la podemos grindear de aquí. Pam, pam, pa, pam, 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 pam. Anti-venom. ¿Qué me voy a comprar? ¿Es Majin Buu o Majin Buu es un fragmento de Kirbo? Majin Buu es un fragmento de Kirbo, Wix. Majin Buu. Eso lo voy a poner Spectral Old Rocks. Lo voy a poner porque es la que está con Old Rocks. La espada ancha. Y otra cosa. Así que sí. ¡Wey! ¡Busqué, wey! Cuervo azul. Qué coñazo conseguir el 100% de todos los objetos de este juego, ¿eh? Es un SIDA. Porque el drop es un SIDA. Es una porquería. Voy apenas a la mitad, ¿eh? Voy a la mitad de todos los objetos que dan los enemigos. A la mitad. ¿Lo vamos a conseguir todo? Sí. Vamos a ver todo el inventario lleno. De todos los objetos. Que también ocupo grindear dinero. Porque recuerden que aquí no existe el glitch del dinero. Y por esta razón tengo que comprar todo en la tienda a precio regular. Y eso va a ser jodido. Eso va a ser jodido. Pam, 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 pam. Tomo mágico. Mira, aquí está el tomo mágico también. Debería sacarle, aparte de las 2000 monedas, el otro drop. Que no sé qué es. El calaca gigante, lo voy a poner a este. Calaca gigante. Cimitarra. Sombra helada. Nos da la malla de hielo.
de hielo. La rana nos da unas buenas nalgadas. Nudillo de metal. Tu papá encuerado. No, tengo que hacer el cambio y es encuerado. ¿No? Guardia Corner Guardian. Ese se llama Guardia Rincón. Que la traducción está hecha con el Google Traductor, chicos. Corner se llama Corner Guardian. Este le pusieron Guardia Rincón. Traducciones perronas al panque. Guerrero armadura. Sapo. Como el que besaste anoche. Porque no te, ni siquiera te dio bola y estaba horrible. Ectoplasma, lo que te sale. Ectoplasma, lo que te sale de la pija. Después de mayugar a la nutria. Caballero espada. Tú y tu hermano, tú y tu amigo jugando con las cartulinas de la escuela. Antes de que te diga el profesor, no mames, eso iban a traer mañana, Wex. Era del parte del portafolio, Wex. Chinga tu madre, Wex. Columna de huesos. Esa da antiveneno. Y otra cosa. El búho. Ya. Guardia alado. La ventaja del guardia alado es que nos da el escudo de hierro. Que es el que ocupamos, que no voy a comprar en la tienda. Escudo de hierro. Y otra cosa. Fantasmas. Uf. Calavera fantasma. Te da sombra fieltro. No sé qué es esa porquería, ¿eh? Ok. Simio cala esqueleto. Es simio mexicano esto. Nos da un plátano, ¿ven? Mexicano, güey, 100%. Ahí está, chicos. Yo creo que con esto, por el día de hoy, estaría bien empezar a grindear. Viendo que creo que el Metroidvania es que formalizó el género, veo que Iga en su tiempo no pensó mucho en su sustento del juego y es mucho grindeo. Sí, correctamente. Y ni siquiera está bien equilibrado el grindeo. Lo pueden ver exactamente. Ya lo he dicho muchas veces que el grindeo está mal estructurado aquí. Le faltan un montón de drops, un montón de modificaciones. Pero a la gente lo vanagloria como si está bien hecho. Y luego cuando ves el código del juego dices, coño de la madre, ¿cómo hizo esta mierda este Wex? Y dices, hijo de perra, ¿eh? Deberían fusilarte por hacer hecho. Por hacer esto, perdón. Con cartulina de carne, no, eso ya es cuando eres muy muy amigo de tu amigo. Cuando tú y tu amigo ya se tocan los pitos, ya es cuando dicen, ay, sí, hay que luchar con las espadas de carne. Y el otro, ay, sí, amiguito, tú sí sabes. Y lo penetra. A ver. Empecemos con lo básico. Quiero matar a el. Deberías ir por Karazuman. Deberías ir por parte. Vamos por el Karazuman. Déjenme buscar primero su aparición y todo. Y vamos por el Karazuman. ¿Dónde estaba el Karazuman? Acá abajo, ¿verdad? Succubo, Lion, Bitter, Tombstone, Killer Fish, Hammer, Gurka, Lossat. ¿Y Karazuman? Lo tendrán colocado como jefe, 100%. Ah, por cierto, en peor, ¿cuál es espada? Espada doliente. La espada doliente vendría siendo esta. Si la encuentro, que no recuerdo cuál era. ¿Cómo era el diseño? Esta. Esa es la espada doliente. Que a mí personalmente se me hace una espada del montón. Es buena hasta cierto punto, pero hay mejores espadas, muchísimo mejores espadas. Mejor prefiero estar haciendo Soul Steel cada rato. Tan 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 pam 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 pam. Ya encontré la. Necesitamos matar para que nos dé el anillo de Fëanor y el ring. Vamos. ¿Habrás visto el Sonovisque Doll? Si no es. Y yo no, así que está, le está. Yo lo vi con mi novia porque me parece insoportable verlo solo. Está bien. Está bien para hacer un anime chill. Lo malo es que se les va la cabeza con el porno. Porque tienen que venderte el porno.
y le quita un poquito el amor. Normalmente, si tú fueras un chavo como el de Sonovisque, tú ya hubieras tenido relaciones sexuales fácilmente con esa chica. Como se sienten atraídos físicamente los dos de esa manera, ya hubieras tenido. Ya en ese hotel ya hubieran follado. Como unos animales. Te lo resumo así. Creo que Karazuman sale del dominio de All Rocks, invertido por donde está la momia. Sí, vamos para allá. Justamente voy para allá. ¿Qué tal, Fresco Orguillana? Orellana, buenas tardes. Chicos, ¿vieron lo de los Oscars? Estuvo pasadito de lanza, ¿no? Estuvo pesado lo que pasó con Will Smith. ¿Qué piensan ustedes? Díganme. Necesito información de ustedes. Necesito su pensar y su sentir. Necesito saberlo de ustedes. ¿Qué piensan, güey? Es algo duro, ¿eh? Porque Will Smith se le ve sonriendo y de repente, ya que vio la cara de su esposa, ya empezó a meter guantazos. Que bueno, también es un insulto que insulten a tu esposa, pero es complicado, ¿eh? Que salen unos putos momazos, pero buenísimos. Tengo ahí fácilmente un repertorio de unos 30 memes o algo así. Unos 30 o 40 memes riéndose de esa situación, pero pues es complicada la situación. Obviamente sí es un machismo lo que hay allí. Se entiende que básicamente la pobre chica pues está teniendo alopecia. Bueno, la pobre señora tiene alopecia a temprana edad y es jodido esa situación para una chica porque el pelo para ella es algo muy, muy sagrado. Espera tantito, chicos. ¿Tengo un segundo? Ya volví, perros, perdón. Que tenía que checar unas cosas. Perdonen que... Es que, quieras o no, me da risa, güey. ¿Sabes qué es lo peor del caso? Que estaba viendo la serie de... Everybody Hate Chris. Y básicamente todos odian a Chris. Y quedó perfecto para ese guantazo, güey. Ah, con más ganas, güey. Ese Will Smith, hasta hoy me prendo. Y doy cacheta. El Will Smith le soltó un chingazo a Chris Rock. Se lo metió bien fuerte, güey. Qué buen guantazo. Me gustó, pero... Te da risa. Lo interesante es cómo mantuvo la postura también el Chris Rock, ¿eh? Mantuvo la postura 100%. Adam Sandler, qué rico. Yo sé que hacer un chiste de ese tipo es mal gusto. Ay, papá. Si supieras de las tonterías que se ríe la gente. Es de mal gusto. Deberías entender la situación. Cuando entiendes la situación se te hace complicado. La vida tristemente se basa en cosas que duelen. Aparte, primero que nada, luego vemos ese tipo de escritores. Es el primero que golpea a su hermana y otras cosas. Es el primero que dice, es que golpeo a mi hermana, pero me parece de mal gusto. ¿Te parece correcto eso? Joder, yo no puedo. No podría escribir eso diciendo, es que golpeé a mi hermana ayer porque me hizo enojar. Pero soy capaz de decir, es que me parece un poquito incorrecto y grosero reírnos de esa situación. No, güey, me río. Me río de la situación de la cachetada que le pegaron a Chris Rock, porque la verdad Chris Rock ya dejó de dar risa, perdón, hace bastante tiempo. No vivimos hace 3 años. Will cacheteando, no se entendí que por qué le lanzó un insulto. Resulta que Will Smith hizo un chiste de mal gusto de... Bueno, Will Smith, perdón, Chris Rock hizo un chiste de mal gusto. Pero de mal gusto sobre la cierta... Bueno, sobre la enfermedad de su esposa, que básicamente es la alopecia. Comparándola con una actriz de una actriz en una película que creo fue G.I. Joe, no me acuerdo cuál fue. Perdón, la comparó con una película de... ¿Cuál se llama esta película? La de Mad Max, creo que era Mad Max. Lo que no me gustó es que Will Smith primero se ríe y después, ya cuando vio que realmente sí hubo pex, ahí fue cuando dijo, no, yo no es cierto ya, Wex, amor, era mentira. Realmente yo te voy a defender. Eso me parece un poquito de mal gusto a mí. Pero también se entiende la situación porque es incómodo. O sea, tú también a veces te ríes de manera incómoda de algo para no molestar a la gente. Pero estuvo bien. El guantazo estuvo buenísimo.
La situación es graciosa, el contexto es el que no da gracia. Exacto. Es que el contexto, es cierto. Aquí es la mejor respuesta de Andrés Jesús. Lo gracioso es la situación, no el contexto. O sea, el contexto no es nada gracioso. No es nada gracioso el contexto. Otros dicen que es una mentira porque, debido a que últimamente se han dado cuenta que los Oscars tienen cada vez menos y menos rating que antes. Mira, me dio el anillo de Fëanor. Qué buena suerte. Aumenta la fuerza en general, ¿eh? Y es complicado en ese aspecto. Ahí está, listo. Esta ya está hecho. Ahora vamos por la bruja de Salem. Donete. Ok, la bruja de Salem, ¿cuál es? Viene siendo esta, Salem Witch. Te da el Gold Circlet y Shortcake. Ok, vamos por pastel y otra cosita. En la comedia existen dos tipos, la gente de reírse de tus gracias y la de reírse contigo. Lo malo es que Chris Rock, ya en serio, chicos, ya lleva rato que sus chistes son bastante meh. Son bastante meh. Y hay gente que se ríe todavía, yo lo puedo entender si te gusta mucho el comediante, pero joder, hay unos chistes que ya no, crack. Y la forma en que lo dice, como que sí toca. También uno de los detalles que mucha gente especula, porque son especulaciones nada más, no se puede tener una verdad absoluta, porque no estás ahí, no sabes ni siquiera cuáles son las situaciones, cuáles son los conceptos y por qué pasa este tipo de cosas. De que lo que pasó con su esposa en algún momento, pues. La queja de todos es lo que pasó con su esposa en algún momento. Y eso es lo que le molesta a mucha gente. Que muchos de los artistas se reunieron con Will Smith diciendo: mira, papá, tú lucha, tú ve por tus hijos, trata de ver todo eso. Y se entiende. Porque estoy aquí. Me dio otra vez la piedra de pacto, qué buena suerte. Debo ir a la. Al cast. No, está bien, está más cerca desde acá. Qué buen chingazo repartió Will Smith y le resistió todo el Windows, El viejito de la película, golpe bajo, el juego final, que si vale la pena, lo valió cada maldito segundo. Es que, güey, valió la pena cada maldito segundo. Está muy bien, desde mi punto de vista está muy bien, pero también a la chica. Por ejemplo, hay una chica, que no me acuerdo cómo se llama, que estaba diciendo que es culpa de los blancos. Y yo, ¿what? A ver, explícame la situación. Dice que es culpa de los blancos. O sea, yo no digo esto. ¿Esto lo saca de contexto ella o da contexto de esta manera ella? Dice que es culpa de los blancos porque dice que la esposa de Will Smith cuida su. Básicamente está cuidando, haciendo. Siempre está arreglando el cabello. Bueno, estuvo arreglándose todos los años el cabello para que a la gente blanca le llamara la atención y le gustara. Por esta razón, dice que es culpa de los blancos porque como tenía que agradarle a la gente blanca, se obligaba a usar tratamientos de cabello muy dañinos para su pelo. Lo que al final la dejó en la situación de la alopecia que tiene en este caso. Es complicado, es una situación complicada de explicar, pero eso estaba diciendo la chica. Y debido a que como los blancos no pueden ver personas de color o afrodescendientes con ese tipo de pelo que es muy alborotado y todo eso, y lo están tratando cada rato con tratamientos mejorados, todo eso. Eso dice la chica, yo no digo eso, eso lo dijo la chica, que es culpa de los blancos por esa razón. Y yo, joder. O sea, ¿qué? Puedo entender ciertas cosas, pero ¿qué? Tal vez sea cierto, no lo sé. Pero te deja patidifuso, patidifuso. Completamente. Te deja bailando al son del agua, ¿eh? Te deja bailando al son del agua. Pero es culpa de los blancos, según la chica esta. Es una latina, creo, la chica, ¿eh? Que fue una llamada Paola antes. No, es que no sé. No, context, no entiendo el contexto porque no puedo entenderlo porque no lo he vivido. Mucha gente dice, es que yo lo entiendo por esto. Es muy difícil que tú lo entiendas. Hay un episodio de South Park que me gusta mucho. Donde literalmente, pues el papá del Stan hace un chiste de mal gusto sobre una afrodescendiente. Creo que una palabra que dijo mal. Y luego Stan trata de decir, es que yo lo entiendo, yo te entiendo cómo te sientes. Y le dice Token, que es el afrodescendiente de la serie, no es que no lo puedes entender, Stan. Y al final entiende que no lo entiende porque no lo puede entender. Y es un mensaje interesante porque tú no te puedes entender cómo se siente una persona porque nunca has vivido en esa situación. Más teniendo en cuenta que Stan era un chico blanco. Ya me dio el shortcake, pero creo que me dio la Gold Seal Crow.
porque no la tengo. A veces invento unas cosas para que quisieras saber qué consumen para poder inventar fanfics. Es lo que pasa. Muchos se avientan unas historias súper complejas y súper guau para intentar explicar una situación que tal vez es complicada y es que es difícil. Pero aventarte una historia así de larga y compleja, joder. Yo entiendo que te puedas sentir mal o yo entiendo que, ¿cómo se llama? Que trates más o menos de dar contexto, pero el único contexto lo tienen él, ella, su esposa y el... y ¿cómo se llama? Y Chris Rock. Hasta ahí. Es algo completamente de ellos. Nosotros somos espectadores comunes y corrientes. No tenemos nada que ver en esa situación. Pero me llamó mucho la atención la forma en que lo expresaba, la forma que lo explicaba y todo eso. Me llamó mucho la atención, pero... lo más probable es que no lo entiendo porque soy imbécil posiblemente. Ahí está la Gold Circle. Ay, no me va a dejar agarrar. No la puedo agarrar. Gracias. Ya está. Gold Circle conseguida. Ahora necesitamos matar caballeros Valhalla, que están más fácil conseguibles en el castillo superior. Randy, la palabra esa, sí, no la voy a decir, pero ya entienden el mensaje. Pero se entiende el contexto. Pero en serio, es algo muy feo. Que pues sí, se burlen de tu esposa en cadena, o sea, en cadena nacional. En cadena mundial, que digo, güey, porque son los Oscars. Creo que en Estados Unidos dice que censuraron parte de los premios. Esa parte la censuraron. Pero en Australia y en otros lados que la pasaron, no lo censuraron. Salió perfectamente al aire como estaba. Tengo mala suerte en los juegos, ya saben. En los juegos yo soy el que peor suerte tiene en todos los videojuegos. Siempre que ocupes algo, a mí me tarda 10 años en salir. Ah, pero dominar el juego al final porque no me sale algo. Eso es mi talento, Wix. Bueno, vamos ahora sí por otro objeto. Pero estuvo bien. Desde mi punto de vista, a mí yo la verdad lo veo muy correcto que le ha metido un guantazo. No la forma, porque lo pudieron arreglado fuera de cámara. Porque quedó muy mal. El que tristemente sale golpeado y el que sale con... sale con la... o sea, el que literalmente se lleva la... como le llamarían, la mierda. El que se lleva el montón de mierda a su espalda viene siendo Will Smith. Tristemente. Que puedes estar bien o puedes estar equivocado, puedes estar pensando mal y todo eso. Es complicado. Todas las situaciones ya saben que siempre son complicadas y no se puede tener un contexto perfecto. Porque tu opinión, sea la cual sea, siempre es subjetiva. No importa. A menos que lo único que puede ser objetivo es algo específico de un tema. Y realmente es muy difícil que tengas un concepto. Más que nada porque alguna vez me fue parte de su vida de tu vida sentimental. Y lo menos que haces por esa persona es guardarme respeto cuando hay buenos términos, sí. Lo malo es que hay mucha gente que le repudia lo que sucedió hace bastante tiempo con su esposa. Que básicamente su esposa parece que tuvo algo que ver con otra persona. Y es los tantos memes que han hecho de Will Smith con la cara así sufriendo y llorando. Porque enfrente de él le dijo, mira, ¿sabes qué? Yo sí tuve algo que ver con otra persona. Y a Will Smith parece que sí le pegó más fuerte. Por eso mucha gente lo está tachando y eso se tacha siempre en internet. Lo pueden ver en Reddit, pero Reddit ya sabes que siempre agárralo con pinza. Y 4chan ni siquiera se metan porque son un montón de guarradas y cerradas. Que no voy a decir ni cosas, ni qué cosas ves, ni qué lees. Porque son guarradas, pero a niveles... Dios mío, me quiero morir. Me quiero morir. El detalle más importante aquí... es que el... ¿cómo se llama? Es que el problema viene siendo que muchos famosos... fue eso, eso es lo que les estoy diciendo hace ratito. Muchos famosos, como que... es la típica cuando tu novia hace algo muy malo... o tu novio, no digo nada más de novias, novios... que cuando te hacen algo muy malo que pueda... que te lastime a ti personalmente... y que te estén ahí apoyando... tanto física como... como mentalmente... dice, güey, cuando ocupes algo siempre estoy aquí... ya sabes, márcame a las 3 de la mañana, no hay pex... ¿quieres ir a tomarte unos drinks? Nos vamos, estamos aquí si quieres, nada más platicamos, comemos un rato, hacemos lo que tú quieras. O sea, se te están dando tanto apoyo emocional como apoyo físico. Y que luego vuelva con la pareja que tal vez no fue una situación que fuera... pero como te digo, nosotros estamos completamente ajenos a esa información y nosotros no sabemos. Pues por eso les digo, es muy subjetivo lo que se expresa y lo que se puede leer. Es completamente subjetivo todo.
Pero aparece que a muchos famosos sí les molestó esa situación. Y creo que tal vez Chris, porque Chris yo creo que llevan más tiempo como amigos, que esa situación lo haya golpeado más, que él realmente fue apoyando y al final pierde cierto tipo de amistad. Por ejemplo, hay un tema muy interesante donde estaba viendo una entrevista que estaba haciendo Jordi Rosado a Adal Ramones, donde hablan, ¿cómo se llama?, de la situación de cuando Jordi se separó de su esposa y también Adal Ramones estaba separando de su esposa. Y debido a que a uno ayudó al otro, o sea, como amigos, como camaradas, aunque era amigo de la pareja, aunque era amigo tanto de la esposa y del no, por así decirlo, era amigo de tanto de Jordi como de la esposa y viceversa. Si tú ayudas más a tu amigo porque es tu amigo, antes que tu esposa, viene, bueno, la esposa de tu amigo viene siendo tu amiga, pero viene siendo tu segunda amiga. O sea, no, tu primer amigo siempre fue, por ejemplo, tu amigo. O sea, el novio, por así decirlo. Vas a ponerle situación de que es un novio y una novia. Tu amigo viene siendo desde el principio tu novio. O sea, el novio, perdón. Y la novia viene siendo tu amiga porque, pues, salen mucho con ellas. El problema es cuando hay una separación, un rompimiento, que incluso Jordi lo habla en este aspecto, que él se echó de enemiga a la novia de su amigo. Y cuando volvió con ella, le dolió mucho. No me acuerdo si fue Jordi o Adal, se me olvidó ahorita ya. No me acuerdo si fue Jordi o Adal el que tuvo ese problema. Pero lo hablan en ese tema y es muy interesante, pues, cómo te lo explica, bueno, esos dos, cómo estuvieron ese. Porque ellos te dan el contexto para más o menos entenderlo. Y ahí tienes un poquito más de contexto en lo que está sucediendo, pues. Y es muy interesante eso. ¿Qué es lo que más te duele? Que básicamente te echas de enemigo a la esposa de tu amigo, a su ex esposa y nueva esposa, porque volvió a salir con ella. Bueno, los caballeros Valhalla te dropean el estoque y te dropean algo más, que no sé qué es, déjenme ver. Te dropean una Claymore y el stock. Pero cuando Radiant History. Historia. No me gusta mucho a mí el Radiant History. Está bien, pero no cumple con lo que yo espero. Una pregunta, ¿no estás jugando Yu-Gi-Oh! Duelmaster? No. Me da pereza. No tengo tiempo para armar mazos. Tengo un montón de juegos que jugar y prefiero jugar juegos mejores a jugar juegos que la verdad luego capaz que les pega el puto telele y dice Konami, perdón. Como que ya es momento de cerrar este juego, ¿eh? Pero tener una relación abierta. No estoy seguro, pues les digo. O sea, nosotros somos completamente ajenos a ellos. No estoy seguro, capaz que sí tienen una relación abierta. Pero el cachetadón fue súper gracioso. A mí me dio un montón de risa porque, joder, en parte sí se lo merecía. Ya los chistes no eran graciosos, eran hirientes. Eran chistes hirientes, no graciosos. Ahí está el stock. Me falta que me dropee la Claymore. Aunque la Claymore ya la tengo, preocupo que salga en el bestiario. Me pegó hipo. Ayúdame. Ahí está. El cachetón fue gracioso y sería la reacción natural de cualquier, pero sí valió, se vio mal. Es que el problema es como, en dónde se lo dio, pues. O sea, es algo para tal vez arreglarlo, porque creo que incluso después se le ve a la ¿cómo se llama? A la publicista de Will Smith diciéndole cosas, diciendo, oye, Wex, la cagaste aquí, piensa bien lo que estás haciendo, porque pues esto puede afectar tu carrera. Acabas de ganar un Oscar. Piénsalo bien. Y estaba Denzel Washington también dándole su apoyo. Y eso es interesante. Panas. Otro stock. Yo solo diré que no entiendo el contexto. No me interesa entender, no me importa. Pero los memes me gustan. Que los memes son graciosos. Los memes sí fueron graciosos. Porque dicen: Will Smith ganador de ¿cómo se llama? De actor de reparto. Porque reparte hostias, pues. Pero un montón de memes así. Yo sé que puede estar mal el contexto, pues. Pero es que gracioso los memes que sacó la gente. Pero ahora hay un anillo que hace que los amigos te den más dinero en el juego. Según yo, sí. Déjame ver. Creo que era el anillo de oro, si no mal recuerdo. Creo que también sale aquí. No me acuerdo, déjame decirte que no lo recuerdo. Según yo, había un anillo parecido al anillo de oro, pero creo que no, ¿eh? Creo que lo confundo con otro. Así que mi respuesta es no. Hasta que lo encuentre y me acuerde.
Con hambre, Wex, con hambre. O el meme de la cebra y el pez, que sí, básicamente, pues son los actores reconocidos. Ese meme también es gracioso. Pero bueno, qué mala onda, qué mala onda. Qué mala onda por esta. Ojalá esto no afecte a la carrera ni de ninguno en sí. Más que nada Will Smith. O sea, ojalá no le digan mamadas de que no, es que no puede salir este actor porque es muy agresivo, bla, 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 bla. Otros dicen que es muy agresivo Will Smith porque ya le tocó una vez que yo también yo creo que le hubiera metido cuatro hostias, pero fácil, ¿eh? Pero cuatro putazos. Hay un video donde a Will Smith llega alguien y lo besa en los cachetes, pero muy, de una manera muy incómoda. Yo también le meto un guantazo, ¿eh? Yo la verdad no sé cómo actores se aguantan a veces meterle un guantazo al que alguien te llegue y te bese, o sea, de la nada, un random te llegue y te bese, se te sale un puñetazo, pero fácil. Por el asco. Buenos días, ¿qué tal, Joshua? No cacheteó al que se cogió a su esposa, pero sí al gracioso. Es lo que dicen. Es lo que dicen. Y eso es muy feo por la situación. Morning by the way, morning by the way. Hola. Buenos días, papá. Pero sí. O sea, es lo que también comentan. Pero como les digo, nosotros somos ajenos. No podemos decir en sí nada subjetivo todo lo que digamos. Y pues. Pero es lo que pasó, pues no fue capaz de plantarle cara. Y otros que están diciendo, imagínate que no hubiera sido Chris Rock y hubiera sido The Rock, La Roca. Que le hubiera metido, dicho algo. Y ponen la foto de Will Smith cuando estaba llorando, cuando su esposa le dijo que había tenido algo que ver con otra persona. Es lo que pasa, pues. Los memes siempre son una barbaridad porque la gente siempre busca contexto en donde no hay contexto. O a veces sacan de contexto tantas cosas que quedan muy mal. ¿Por qué dejaron de poner manuales, fi manuales en emos físicos? Porque es caro. Es muy caro poner un manual en todos los juegos. Es muy complicado. La gente luego los tira a la basura y no se conservan muy bien. Pero en general dejaron de ponerlos porque es muy caro. Haz de cuenta que un juego te cuesta $60 ahorita. Un juego normal te vale $60. O $70 si es de Play 5 porque están subiendo los precios de una manera desproporcionada. Si tú quieres que ese juego te salga ese precio, tienen que dejar el juego en $60 y sin manual. Si quieres manual, por eso te sacan las de Deluxe Edition. Muchos dicen es porque empezaron a sacar las Deluxe Edition. No es cierto eso. Si el juego lo quieres con manual, posiblemente los juegos tendrían un precio de 80, 90 o 100, de $90 para poder meterte todo lo que tú quieres. Porque mandar a hacer el papelito, mandar a poner todos los detallitos que quieres en los manuales, cositas bonitas, cuesta. Y eso tiene que ser el bolsillo de alguien. Y no va a ser de los creadores, va a ser del bolsillo de los que van a comprar el juego. Por una cosa de producción y no afectar la tala excesiva de árboles para el papel, esa es otra. También los manuales estaban o sea, nada más generaban talas excesivas en ¿cómo se llama? Por papel. Y eso afectó mucho a la industria del gaming en sus años. Pero más que nada es para abaratar costos. En una entrevista a Henry Cavill, el entrevistador se burló de él por pintar figuras de acción. Henry mantuvo la compostura. Es que tienes que mantener la compostura. Tristemente, cuando eres figura pública es más complicado porque tienes que mantener una figura pública. Digo, una compostura. Por ejemplo, Chris Rock mantuvo la compostura, ¿eh? O sea, en eso tienen que notar que algo hizo bien. ¿Entiende? Chris Rock yo creo que sí, como que se dio cuenta que sí la cagó bien cabrón, pero en algún momento perdió el papel de estar sonriendo como idiota. Es difícil hacerlo, es muy difícil. No me quiere dropear la Claymore el conche su madre, ¿eh? Necesito que me dropee la Claymore. Claymore. Nosotros como audiencia solo puedes ver y en ese caso reír en vez de opinar por algo que no sabemos exactamente. Yo lo comento porque pues esto es un streaming y a veces hay cosas de qué charlar y así. Pero no crean que es que empeor, es que quieres ganar millones de dólares. Estoy hablando de un contexto en un gameplay de Castlevania que ni siquiera sabe que es de ese tema. Hacer un tema de ese estilo es hacerme un puto video entero y empezar a hablar de ese tema que yo desconozco completamente. A mí eso sí me parece una puta falta de respeto. Ponerme a hacer un video entero hablando de ese tema, jugando, o sea, no jugando. Hablando, haciendo un video exactamente de eso. Yo no. Estoy hablando en un gameplay que es completamente random. Es como estar hablando con tus amigos en una tarde de verano. Es como ese día te quedaste temprano a ver con tu amigo en la mañana y dijiste, ¿qué pedo, papá? Nos sacamos el 100% de Sinfonavena y tú, a huevo, papi. ¿Cómo de que no? Culo si no. Listo, chicos. Ya tenemos el Caballero Valhalla. Sigamos ahora con el Hombre Esqueleto. ¿Quién es el Hombre Esqueleto?
Creo que es el Were Skeleton, el Were Panther. Necesitamos ir al ca a las catacumbas. Uy, es que tenemos que ir a las catacumbas. Que no sé qué hacer. Creo que ya tenemos que ir al castillo normal. El hombre esqueleto no salía. No, sale en las catacumbas más fácilmente porque hay como 700 de ellos. Bueno, hagamos un TP al. Hagamos un TP al. Porque esto me da mucha risa porque tengo conocidos o he escuchado también de conocidos que a veces pasa algo y no comentan nada según ellos porque ellos tienen un montón de respeto. Pero los ves 3 horas más tarde hablando con un cabrón en la calle de ese tema, güey. Que todavía hay gente que hemos visto en canales que prácticamente vienen en la lista de desarrolladores pequeños como Nice América. Pero ¿cuánto cuesta? O sea, el dinero sale de tu tarjetita, güey. No, no sale de agrapa. Yo creo que es actuado lo que dicen los presentadores de los Oscars. Siempre es basado en un guión. Yo también pienso eso. O sea, yo también pienso en parte que posiblemente sea eso. Ahorita se está viendo que los Oscars tienen un rating menor que cuando viene el E3. Viene el E3 y toda la gente está en streaming viendo el E3 100%. ¿Qué otra cosa? También, hay que tener en cuenta, Will Smith no es nuevo en la farándula. O sea, no es nuevo. O sea, él ya tiene cierto tiempo ahí actuando como para entender las situaciones tan adversas que pueden suceder en ciertos eventos. Pero como dice NPC No Comment, tiene razón. Muchas veces estos guiones son actuados y tal vez esto sea parte del guión para poder elevar el rating de. Bueno, el rating de los Oscars. Porque el rating estaba por el piso. O sea, nadie ve ahorita los Oscars. Los Oscars los ve tu abuelita que le gusta ver la película. Pero normalmente las películas ya casi a muy pocas personas les interesan. Les interesan los que son fans de las películas. Pero no les gusta mucho. Mucha gente nunca se ha dado cuenta que dice CD, ¿eh? Nunca se han dado cuenta que es un disco y dice CD. Hay mucha gente que no se ha dado cuenta de esta tontería. De Malabar 64 es un chavo que un chavo escaneó para compartirlo con la comunidad gratis y Nintendo llegó para tomar los links. Sí, así pasa, pero es que. Y eso es estúpido porque Nintendo en sí no tendría que tener los derechos de tal. Bueno, sí, sí tienen los derechos en sí. La revisada entre Josh Brolin y Jason Momoa. No sé qué pasó entre ellos. Cierto, he jugado Harmony Dissonance. Me he pasado todos los Castlevanias. En peor, ¿qué hubo? ¿Los juegos tienen al alto diferente o es más el mismo vale? Dice, en peor, ¿qué opinas de los juegos? ¿Pero cuáles juegos con gameplay? ¿Cuáles? ¿A los diferentes o es más de lo mismo vale la pena comprar? ¿Cuál? ¿Este mismo o cuál otro? Necesito ir a las catacumbas. Que hasta en gameplay se habla del tema. Es que les funciona perfectamente. Por eso yo les digo, no entiendo el contexto. Puede ser cierto eso que dicen que realmente. Porque eso lo leí también en 4chan. Lo leí hace rato en 4chan que estaban hablando de ese tema. Estaban diciendo y estaban mostrando imágenes del rating de los últimos pasados 10 años. El rating ha ido a la baja, pero una baja y nada más pusieron. Perdón, me equivoqué. Nada más pusieron esa situación y ¡pum! El rating más grande que han tenido en muchísimos años, casi 10 años. El Castlevania. Castlevania cada uno tiene su propia historia, pero es el gameplay casi igual. Los que son de. Los Castlevanias que son Metroidvanias, casi todos los gameplays son similares. Cada uno tiene sus mecánicas y si sí vale la pena comprarlos individualmente. Los Castlevanias, los Classicvanias, también vale la pena jugarlos porque la historia que te cuentan, pero ahí sí son mecánicamente 100% igual. Que también los Metroidvania, pero los Metroidvanias meten un par de cositas que los hacen un poquito distintos. El manual lo descargué y está muy bonito el arte, solo que está en japonés y las maquetas que miré me dan ganas de crear una. Pues podrías crear una, están muy bonitas las putas maquetas. Aquí tenemos un Were Panther. Ocupa darnos una poción de fuerza y un Garnet. Mira, ahí está la poción de fuerza. Falta el Garnet. El tema son visitas gratis. ¿Qué son visitas gratis? Y vaya que sí les funcionó, ¿eh? ¿Otra Strong Potion? Pues los juegos solo ven la entrega de premios, no, no hay anuncios de cosas, no hay ni nada, sí.
Lo que pasa es que antes era muy guau wow porque antes eran las películas. ¡Wow! Ese men va a recibir el Oscar. Hoy en día es. ¡Ah! Va a recibir el Oscar. ¡Ah! ¿Qué va a salir mañana de gameplay? ¿Qué juego sale mañana? Y comenzó a hablar de sobre el, de eso de los manuales que se vio el video de leyendas sobre videojuegos. No sé de qué sea. Pero está tan chilo para comprárselo en, mi Play 4. ¡Este! Este juego te lo compras cuando esté en oferta. Los Advanced Collection te los puedes comprar. Eso sí vale la pena que estén $20. Si nunca los has jugado, es una buena compra. Alberto, ¿sabes cuánto está el gramo de pistaches? No sé, Wex, pero me acuerdo que un 100 gramos estaba como en 100 varos. Pues una foto en Discord, pues quieres verlo. Al rato lo checo. Que créeme, ese manual ya debe estar más filtrado por internet. Porque siempre que pasa eso que Nintendo tumba algo, de volada ya lo descargó a alguien. Por ejemplo, ¿se acuerdan de ese Pokémon? Ay, no me acuerdo cómo se llama. Oh. Es un Pokémon que hicieron los fans de Game Boy Color. Que era una historia alterna a Pokémon. Yo lo tenía instalado en mi 3DS. Que no he encontrado mi puta 3DS y no sé dónde está. Siento que me la robaron, chicos. No sé por qué. Pokémon Uranium. Creo que no era ese. Pokémon Prism, ese, Pokémon Springs, Prism. Ese juego Nintendo lo tumbó, pero mira, en caliente lo distribuyeron y lo tiene hasta tu papá. Ahorita lo tiene instalado en forma de virus en tu computadora. Compré informe en el 5 pesos, puto. En el móvil sí estaba bien en 5 baros, güey. Yo lo compré en 75, pero pues. Yo le tenía ventaja, güey. Queso o lo que me sacas, Sacho. Como un guarro asqueroso. Por algo que no me sé, puede encontrar en internet. Creo que no hay nada que no puedas encontrar en internet, nomás te digo, ¿eh? Creo que no. Creo que literalmente no hay nada que no puedas encontrar en internet. Ya he visto que asoman el Reckon hasta en $3. Espérense, usuarios de la Play. ¿Qué les digo? Espérense un buen precio. Que valió fue el de Pixelmon que le zumbaron, aunque el año regresaron y mejor. Te digo, es que. ¿Tú crees que lo van a tirar, wey? ¿La crees, crack? Te voy a andar contando 100% el Elden Ring. Pues quiero sacar yo el 100 para tenerlo. Porque nunca lo he tenido en otra consola que no sea la Play 1. Y aparte lo puedo hacer en directo mientras charlo y tranquilamente. Federica Peluche, regla 34 buscar. Debe haber, ¿eh? A ver, déjame ver. Ya me dejaste con la duda. Rule 20. 20. Bueno, 34. Born. Existe, a ver, vamos a ver. Federica Peluche. A ver si existe, güey. Federica Peluche. Confirmo. Confirmo y no quiero confirmar más. ¿Esa quién es? Una serie, de una serie de televisión. Por cierto, dicen que va a salir el proyecto Spartacus. Va a salir el proyecto Spartacus ya listo para demostrar la Nintendo en la PlayStation para hacer un tipo Game Pass. Que sería gracioso que sacaran puras demos, ¿eh? Me voy a caer en la puta si sacan puros demos. ¿Qué tal, maestro, bro? ¿Qué te pareció Kirby, bro? No te lo compres. Kirby me parece un juego bueno, pero para mí no vale $60. Es un juego que vale $40 para mí. $20 menos, incluso 30. Yo sé que es para niños, yo lo entiendo que es para niños, y sé que es para niños, pero, joder. No vale esos $40 que te están sacando, ¿eh? Se me hace, digo, $60. Se me hace muy caro por el precio. Está bien para unas tardes, pero ya. Confirmo por dos. ¿Cuál? Los manuales que tengo de algunos juegos de GameCube están bonitos. Me los leí todos. Yo los tengo ahí, varios. El de Zelda. ¿Saben que tenía ganas de jugarlo otra vez? Zelda Wind Waker. Zelda Wind Waker, pero en solitario. No creen que yo.
Luego me acuerdo de otros juegos y me dan ganas de jugarlo, pero Wex, estoy atascado con juegos y ahorita estoy terminando el Elden Ring al 100%. Ustedes me dirán. ¿Qué tal, Carlos Cobela? Buenos días. 8 horas si se lo pasas rápido al 100% y te lo pasas 10 horas. Es que es eso. O sea, es muy corto. $60 por eso. No. Por otro juego te lo pago. Por ese me lo pienso. El Peppa Pig está mejor que el Kirby. Peppa Pig fue el. Debería haber sido el GOTY de ayer, güey. Del año pasado. El grueso, pero está bien el Kirby. Que voy a tener a Plus y que experimentar el 5. Si pueden seguir milkeando las tetas los de Rockstar, lo van a seguir haciendo. Yo no compraré nada de GTA Plus. Vi que el No Kirby es demasiado corto, más que el Crystal Shore. Es súper cortito. Ya voy en el cuarto mundo y creo que son como 7 mundos máximo. No sé cuántos son. Maté al rey DDD de hielo y es todo lo que he hecho. Me faltan yo creo que 3 bosses más y te apuesto que van a reciclar otra vez al rey DDD para el siguiente jefe. Solo que llegamos con un lugar caliente. Debe ser un DDD de fuego o un DDD de volcán o alguna tontería de ese estilo. Porque son de niños, es normal. Duda que pueda competir con el Game Pass. Espero que sí, pero lo dudo, ya que ellos no meten todos los juegos que ellos tienen. Sí, que es que Game Pass también tiene una cantidad de juegos que ni cagando va a poder ganarle. Bueno, ocupamos conseguir con el Master del Maestro de la Espada un Shuttle y otra arma. Justo lo que estaba respondiendo un men, que esos Spartacos van a meter puro juego culero regalado de Play 1 y Play 2. Me va a doler un montón porque yo. Bueno, ahí me vale 3 penes porque tengo mi Play 1 y mi Play 2. ¿Qué pereza instalarla? Eso sí te voy a decir que no. Me da un montón de pereza acomodar mi Play 1 y Play 2 para jugar. Pero si yo quiero jugar a la Play 1 o a la Play 2, lo juego. Ahí tengo los juegos. Me puedo. O sea, prendo a la Play 1 y prendo a la Play 2, funcionan. Y me funcionan perfectas. Es la gran ventaja. Pero yo no pagaría. Yo pagaría si no tuviera las consolas. Pero así no. Pam, para. Cuando salga Metroid, se va a hacer en 8 horas o 9 horas. Yo el Metroid Dread en difícil. El Metroid Dread en difícil lo tengo al 100% en 6 horas. Ya me lo había pasado en normal. E hice 4. Hice como 4, como 6 horas también. Hice como 12 y me saqué el 100%. Porque me lo volví a jugar en difícil. Ahí está la Shuttle, ocupo que me dé otra. Déjame la Shuttle y un Cross Shuriken. Castlevania es otra cosa. Castlevania es por lo mal hecho que está el grindeo. Si Minecraft no tuviera, si Minecraft no tuviera la PC y el Xbox, estaría igual que PlayStation en dinero. No. Si Minecraft no tuviera el PC. Microsoft no existiría si no existiera Windows. Así de fácil. Como empresa es lo que mantiene moviéndose el mundo. Es imposible que Microsoft pueda competir. Bueno, PlayStation pueda competir con Microsoft en cuanto a dinero. Es imposible. Ahí está. Crash Shuriken, hecho. Ahora necesitamos conseguir del Spectral Sword una espada ancha y otra arma. Déjame ver cuál es la Spectral Sword porque creo que hay diferencias. La Spectral Sword creo que es la que está en la Royal Chapel de la manera normal. Creo yo. O me puedo estar equivocando, creo que es la de las espadas. Sí, es la de las espadas, ¿no? Te dropea la Broadsword y te dropea la Bastardsword. Y la Puppet te dropea, si no mal recuerdo, la Takemitsu. Bueno, las Puppet Sword son las que dropean la Takemitsu. Para acá. Tengo que tener mi Play 1 hace un año y medio que me busqué mi familia, regaló, que sepa qué hizo. Es por eso que es difícil vivir con tu familia, wey. Es una putada que te regalen las cosas. El Metroid Samus Return me lo pasé en difícil. Me terminé en 9 horas sin morir, sin fallar, nada. Es lo que te digo. Los Metroid están bien. Pero la gente cree que venden consolas. Son juegos bien, normalitos.
Papá, estás ofendiendo a Kirby y a Nintendo por tu comentario. Es lo gracioso, que fans serían capaces de mamar pene, güey. Es un juego de niños y no tiene nada de malo. Es un juego de niños y no tiene nada de malo. Ocupo que me dropee la Broadsword y la Bastard Sword. Pero no te compres el Kirby por $60. Cómprate un juego más. O sea, con esos $60 te compras del catálogo de Nintendo. Juegazos. Unos 3 juegazos te compras. Con esos $60 te compras 3 juegazos. O 4 o 5, dependiendo cómo sepas ahorrar y cuáles juegos quieras comprar. Se me hacen muy caros. Cuando te vas de Mother Brain, no hit. Cuando exista la no hit, hecha por un. Que no esté hecha por un TAS. No, sí, hecho por TAS. Están hechos. Sí, no están hechos por TAS, pero qué pereza. Aparte, el Mother Brain está mal diseñado en ciertas áreas y no modificaron eso. Y está bien, porque quieren recuperar antaño, pero. Pues. Ahí está, espada ancha. Ya tengo la Broad Sword. Me falta que me dé la Bastard Sword. Los malos juegos de Nintendo buenos nunca están en ofertas. Lo malo de Nintendo es que los putos juegos de Nintendo nunca están en oferta. Es muy rara vez que te encuentres un juego de Nintendo que no está a $60. El Mario Kart. ¿Cuánto está el Mario Kart ahorita todavía? ¿Cuánto está el Mario Kart? $60. $60. Me compro el Mario Bros. Y nunca muere. Mario Bros. Mario Bros también se corta súper rápido, Ya sale con el Chrono Cross Remaster. Sale el 7 de abril. Que yo hice un directo hablando. No sé si escucharon el último directo que jugamos de Kirby. Cambiaron la música. Y es un pedazo de bodrio mal hecha. Y me estaban diciendo que le pagaron al director. Que posiblemente al director ya le soltaron una carretilla de billetes porque estuvo asesorando el proyecto. Y puede ser cierto, ¿eh? Más adelante que va a salir. Porque tal vez en abril sale un buen juego para Nintendo, Sony y Microsoft. Sí, también ahórrate ese dinero. Yo el que voy a jugar en mayo viene siendo el Soldier. Soldier sale en. Espada ancha, no es la misma. Necesito la Bastard Sword. Sale en abril voy a jugar, yo creo que Chrono Cross. Y voy a ver qué otro juego va a haber. Los que suenan de la Play 2 los correrán en una PC Vita. No sé si un emulador vaya. Pero yo creo que sí los podría correr como están estructurados. El problema es que haya un buen emulador que los corra bien. Y que vayan a una buena calidad. Que ya están saliendo reviews de la Steam Deck. Ya están mostrando juegos. Estaba viendo al viejo Tuner, se llama. Es un men que me gusta ver su contenido porque habla de computadoras viejuner que están buenísimas. Es un men ya de 40 años, pero está buenísimo. Creo que me dio la Bastard Sword, pero no te podría decir si es cierto. Espada bastarda. No, tengo una nada más. Ocupo tener dos para saber que es verdad. En serio, espero tenga la opción de usar la música vieja. Ojalá. Porque la porquería que yo escuché me dejó sordo. Me dejó, pero asqueado este día cuando escuché. O sea, la música de Chrono Cross es una de las cosas más bonitas que pueda recordar. Lo más bonito auditivamente de cualquier videojuego. Y te ponen ese pedazo de podrio. Parece que lo hizo un adolescente masturbador. Mientras estaba jugando Xenoblade Chronicles y creí que es un buen artista de música. No, hasta ahora no hay emulación de Play 2 en PC Vita. Pero podría llegarse a emular, pero como te digo, tendría que ser un emulador bien estructurado y bien hecho. A $60, esperen mejor un juego si le llama la atención. Yo veo eso y me lo compro un Metroid Dread que me gustó, pero ni me pasé en difícil porque aún está el modo Dread. El modo Dread me da pereza. El modo Dread se me hace una pérdida de tiempo para alargar un juego que está ahí. Prefiero jugar 500 juegos antes de volver a jugar Metroid Dread en modo Dread. Pero es que eres un manco. Mira, güey, en vez de estar diciendo mamadas, mejor dalas, güey. Estoy seguro que hay gente muy feliz. Con solo ver la palabra Darkness en Final Fantasy Origin me corta las ganas de comprarlo. Darkness, es que Final Fantasy Origins, otro juego que no te debes comprar. Yo no te recomiendo comprarte Final Fantasy Origins. Yo soy fan de Final Fantasy, pero muy, muy fan. Pero muy, muy jodidamente fan. Son de mis juegos favoritos.
comprármelo. En peor, pero tienes una clave en Steam del Final Fantasy. Si me la dan. Creo que me dieron de Epic, ¿eh? Creo que me la dieron de Epic una clave del Final Fantasy Origins. No estoy seguro. Quiero jugarlo. Lo podría jugar. No quiero. Me da pereza. Compro ya, me imagino la dificultad. Es de un golpe nada más. Tuber tiene como 50, 55 años, cortesía de PC y consolas, viejo. Es muy bueno, a mí me gusta mucho el viejo tuner. El viejo tuner me gusta mucho. Me gustan las reviews que le hace a la Play 2, la Play 3. Hace una buena unas reviews, pero mira, de rechupete, me encanta. Y de las PC y te habla de los virus y todo, me encanta. Ese men es buenísimo lo que hace. Cambiaron la música de Chrono Cross. ¿Y cómo la cambiaron, eh? En el último directo puse un par de canciones y es como para arrancarte las orejas. Escucha las originales y luego escucha las versiones no modificadas, nuevas. ¿Quieres agarrar un cuchillo y hacerte el harakiri y morirte de una vez? Como si tú fueras la persona malvada. Ahora para PT4 y el RNG de los combates es molesto. No es tan pesado. Depende cuál estés jugando. Darkness de Gemu, el mejor mod NF. ¡Ay, puf, papá! Tifa, teniendo en Tifa que es una super waifu. ¿Saben que yo de pequeño me gustaba mucho más a Aerith? A Aerith de pequeño por cómo era en el juego. Pero Tifa, Tifa es mi waifu. Tifa es mi waifu de Final Fantasy VII. Pero de Final Fantasy, mi waifu por excelencia es Arenea. Arenea de Final Fantasy XV. Mi proto waifu poderosa, Vex. Pero Tifa no está mal. Tifa no está mal. Tifa, la verdad, Clao es un hijo de puta y espero que quede más solo y muerto y masturbador por ro primero robarse la historia de Zack, primero fingir que es otra persona y decirles mamadas. O sea, en vez de Clao que esté dando mamadas, en vez de decir mamadas, debería estar dándolas. Con el modo Fusion de dos golpes y te matan, ni me lo pasé en Metroid Mother M y Wii en difícil, no te sale ni tan que. Es que no, a mí me da pereza jugar los juegos así. Me tiene que gustar mucho el juego para que yo haga eso. Ahí está, ya me dio dos espadas bastardas sin ni en cuenta, güey. Ok, Spectral Sword Dawn. Chica cazadora. Ah, cabrón. Como están acomodados los enemigos, es raro, ¿eh? Necesitamos conseguir a la chica cazadora. Necesito darme la words. ¿Dónde estaba? Chica cazadora. Estoy buscando a la chica cazadora. La Hunter Girl. Blade Master, Slime, Farantropus, Hyper Rifley. La Vandal Sword es antes, ¿eh? Acá está, Hunting Girl. Creo que es Hunting Girl, sí, aquí está. Te tiene que dar la Warband y un Cheesecake. Que ya nos dio una vez la Antibestias, que viene siendo la espada esa. Game of the Tifa desnuda de Aerith. Ya hay mods de Tifa y Aerith desnuda. Papá, no hay. No hay, ¿eh? No hay. No hay, ¿eh? No vas a decir que no hay, papá. No. Dime que no hay. Dime de qué no hay y yo te digo. Versiones ultra porno si es necesario, papá. Es una guarrada, Wex. Ah, oh, qué rico es estirarse, coño. Dice, ¿qué es el NSFW? Viene siendo No Safe for Work. Viene siendo una alegoría de decir, estamos viendo porno, Wex. Y ahí dice, mira, aquí también te lo dice Elisa. Empeor, ¿te gustó Final Fantasy Crisis Core? Me gustó. A mí me gustó. No me gusta que sea por misiones, pero me gustó. ¿Te cuentan una historia bien de Zack? ¿Qué pedo sucedió? Lo que me cae mal es Angeal y Genesis, que te espero un montón, que sean tan super edgys. Angeal es el quiero ser Sephiroth wannabe y hasta ahí. Creo que la ruleta al azar. Estaba bien. ¿Quién se mató a Minerva en el Final Fantasy VII Crisis Core? O mínimo llegaron a ver a Minerva. Pero Tifa con traje clásico que está uff. Hay un traje que es como básicamente una chica, la Tifa, pero con traje de ejercicio.
Perversión total, güey. Pam 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 para pam 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 pam. Muere. Muere. ¿Quién se mató a Minerva en Final Fantasy VII Crisis Core? O si saben que existe Minerva en Crisis Core. Porque hay mucha gente que le he preguntado, oye, ¿te pasaste con a Minerva? Y me dicen, ¿quién es Minerva? Y yo, joder, ¿quién es Minerva, eh? Te mata de un golpe. Te quitas 99.999. No, es 99.999 te quita. Es instanal. Tienes que ser super perro para matarla. No vale, le dan peor, tienes que declarar, detener el caos y el darkness, el especial darkness. Yo le diría no. Yo le diría a Nomura, mira, crack. Primero que nada, no le vas a llamar darkness, le vas a llamar detener la maldad del mundo. Por favor, si quieres que le digamos darkness, primero quiero que me des dos chupadas y también quiero que me des una lamida en mi darkness. Quiero sentir que me papalotea el trasero, pero sin que me metan algo, güey. Así que usa tu lengua, crack. Yo no, solo pasé y ya. Lo malo, juegan juegos nada más para pasárselos, pero no los disfrutan. Me pasé este juego ayer y ni siquiera lo disfruté, pero fue chido. Ah, ok. Yo juego juegos, tal vez los paso y luego me los vuelvo a jugar y me los paso despacito. Ahorita me estoy jugando también por fuera, estoy jugando el de Triangle Strategy. No se callan, ¿eh? Ahí está un cheesecake, me falta que me dropee la Werebane. Déjenme ver si tengo la Werebane, me voy de aquí. La casa bestia. Si tengo la casa bestia, estamos dentro y me voy. Talwar. Baramaya. No la tengo, ¿eh? No la tengo. Tengo que hacer que me la dropee. ¿Saben que me estoy dando cuenta? Que tengo que hacer que me dropeen los dos objetos antes de proseguir. Porque tal vez hay objetos que no me han dropeado los enemigos y ni siquiera me di cuenta. Te van a comer pizza, chicos, con pimiento. Cómo me encantan los putos pimientos al vapor. Digo, al horno o fritos con huevito, güey. ¡Oh, qué rico! Espada Vandala. Sigue la Vandal Sword que nos dropea la Muramasa y nos dropea la Holy Sword. Que me haya enfrentado el Chris Core de principio a fin. ¿Y dónde está Minerva? Ah, no, ¿verdad? Minerva es cuando ya te odias. Sí, es cierto. Perdón, culpa mía. Ver a Minerva en Final Fantasy VII Crisis Core es cuando ya te odias. Porque es cuando llevas al personaje que tenga más de 9999 HP y que cause 9999 de daño. De estar fusionando materias, hacer un montón de guarradas donde te quieres matar. Ahí es cuando dices, coño la madre, igual me odio. Lo disfruté, pero aquí me odio. ¡Ay! Oh, tengo que usar el teleport, me está yendo a otro lado. Pues mi hermano, antes yo no disfrutaba los juegos y ahora voy lento y los disfruto. Me terminé el día en su día de Deacon Race en Navidad y me lo regalaron por no disfrutar. Es que ves que nos pasamos los juegos súper rápido y no se disfrutan. Yo por eso a veces juegos que paso en el canal muy rápido me los vuelvo a rejugar yo en tranquilo y en solitario. Por cierto, yo no sabía esto, ¿eh? Esto en su momento yo no lo sabía. Si subes el ascensor y está hasta arriba, capaz que sí lo sabía, pero la verdad no me acuerdo. Si presionas el botón hacia arriba, baja el ascensor. Y yo, ¿coño? ¿Qué? O de James Bond con los que trucos en GoldenEye, lo saqué al 100% y todo, y los trucos me costó mucho. A mí, por ejemplo, Infernax me pasó esto. Infernax se vio gameplays de muchas personas y no sabían qué trucos hacer para sacarle. O sea, en Infernax, cuando te pasas el juego, te van dando trucos. Lo que hace más divertido el juego después de que te lo pasas. O sea, te da una razón extra para volver a jugarlo por el meme. Lo malo es que muchos directamente jugaron el Infernax y se vieron los trucos de otras personas. Y ahí es cuando dices, puff, qué pereza. O sea, no jugaron el juego, prefieren verse un gameplay de una persona y no saber nada y ni disfrutarse el juego. A mí también me gustó porque el Chris Core, porque lo vi, muchas personas no le gustó porque no querían que saber dónde venía la espada de Cloud.
Yo no sé por qué no quieres saber, yo quería saber, Wex. Quiero saber por qué realmente Aerith está enamorada de Cloud. No está enamorada por su personalidad y su pasión, está enamorada porque se parece a Zack, porque literalmente Cloud está imitando a Zack en todo aspecto. Lo que te caga un poco viene siendo Genesis y Angeal. Angeal no tanto, pero Genesis, joder, es como para agarrarlo y acuchillarlo en la tarde. Luego se sentía mejor que Sephiroth, crack. Te faltan 1000 años de entrenamiento para ganarle a ese pinche viejo desgraciado. Recuerda que es el antagonista principal cagón, ¿eh? Es el de Darkness por excelencia. ¿Qué tanto es tan conocido ese men? Que en todos los putos videojuegos sale, Wex. Basta, por favor, Nomura. Deja de meter Sephiroth en 2 minutos, por favor. Nunca han comido pizza. Nunca han comido pizza con tocino. Tocino y pimiento. Pimiento verde. Papá. O cuando te haces el mejor del mundo. La pizza. ¿Cómo le llaman esta? Es pisma. Pizza. ¿Cómo le llaman? No me acuerdo. Que básicamente es pepperoni o salami, dependiendo. Pimiento, cebolla y aceitunas. Oh, y con tocino. Quítense que me vengo, ¿eh? No es peor, ya tienes. Veo que tienes 20 juegos tanto por subir, pero ¿cuándo subirás Final Fantasy Crisis Core? Yo creo que no lo voy a subir pronto. Faltaría mucho para que lo subieras. Son juegos que no son muy largos, pero son un poco coñazo de jugar. Ocupamos obtener la Holy Sword y obtener la Muramasa. Guardé el Symphony para GameCube. No, por favor, ya basta. Otra cosa, las pizzadinas y anchoas de la pizza. Están buenas cuando están combinadas con otras cosas. Bien, bien combinadas. No están malas. Es como cuando te dan pizza con atún. Es lo que le digo a un amigo, wey. Si te gusta así la pinche pizza con atún y me dices que no te gusta con anchoas, deja de mamar pene, ¿eh? Porque te gusta la pizza con atún, pero no con anchoas. ¿Qué clase de mamada es esa? Me dio la muramasa, me falta la Holy Sword. Probabilidad de que todo, de que lo suba, está entre 0 y nunca. Exactamente, qué buenos números. Los juegos son olvidados, menos el LOL. El LOL es eterno, no porque deba ser eterno, sino porque toda la gente tiene una enfermedad con ese juego. Yo no lo voy a jugar, ¿eh? Yo me niego a jugar otra vez otro puto MMO. Papá, desde el puto Warcraft no volví a ser el mismo. A mí no me banean, culero. Estuve pagando y me banean. Todos los años que te di para que me follen el ano así, nah. No mora, pero sí, es genial. Y si es genial, debe estar en todas partes: en la sopa, en la truza, en la chocha. Lo peor para mí en Final Fantasy VII, Final Fantasy VII nuevo, el remake, es haber puesto a Sephiroth desde el principio. Y que esa cosa del jefe final. Me llama la atención la historia que se va contando, pero me parte la puta pija como se fue a la cabeza. Es que me caliento, me caliento. Me empiezo a calentar. Pero quiero saber la historia, quiero saber qué va a pasar ahora con los protagonistas. No te voy a decir que no, güey, porque son personajes con los que, quieras o no, uno creció. Son personajes que te gustaron, que tuvieron su historia y ahora quieres salvar a ciertos personajes. Salvar a Aerith es mi pasión ahora. ¿Me cae mal a Aerith? Sí, me cae muy mal a Aerith últimamente. Me desespera mucho que tenga tantas convicciones. Me desespera un montón. Por eso Tifa se me hizo super waifu. Porque me llega a molestar cómo es de desesperante a veces la Aerith. Pero yo me caliento en un segundo. Cuando hablamos de Final Fantasy, yo en unos minutos me empiezo a calentar poco a poco, ¿eh? Pasamos de chill a me caliento y putazos, ¿eh? Si el 100% de Crisis Core te llevas un año o dos. No es tanto, no te creas. Yo el 100% me tardé muy poco. Me tardé como 2 meses o algo así, pero jugaba bastante. Me acuerdo que una vez me lo llevé yo de viaje. Me fui de viaje, iba en el autobús. Iba jugando al PC, a la PSP en ese autobús. ¿O al Warcraft? No. Yo ya no vuelvo a jugar Warcraft. Fue de mis sagas más favoritas que he tenido en mi vida. Volver a jugarla.
Tendría que venir Cyberbone tiene que venir a chuparme la pija. Él ya sabe quién es. Cyberbone. Paladín nivel, chúpame el pito, güey. No voy a volver a jugar yo. Lo hicieron juego Overwatch, el porno. Overwatch. Una cutla, un alfanje, bueno. Cutwatch. ¿Saben qué es lo peor que te ataca alguien así en este año? A ver, acércate, acércate, culero, acércate. No me quiere dar la Holy Sword, ¿eh? 0 de 10. Es más, la Holy Sword la tengo, ¿no? ¿Verdad? Si dice marca sagrada, ya la tengo. Marca sagrada. No está, ¿eh? 0 de 10. No la tengo. Como menciona Samuel, yo la veo la. Yo haces esto porque yo lo digo o algo así. ¿Es eso? La convicción de estarte jodiendo la vida de que. ¿Quieres vivir? Yo te digo que tenemos que hacer esto por mis huevos. A Aerith. 2019. ¿Cuándo salió Final Fantasy VII Remake? No, perdón. No es Final Fantasy VII Remake. Es Final Fantasy VII Reboot. Chinga tu madre, Nomura, ¿eh? Yo espero algún día que vayan a la casa de Nomura y en serio le follen el ano, ¿eh? Que lleguen a la casa, le tumben la puerta y su esposa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, ¿quiénes son ellos? Señora, por favor, hágase atrás. ¿Qué pasó? Hágase por allá. Llévese a sus hijos a la habitación, por favor. ¿Qué va a pasar? Tenemos que hablar con su esposo. Y lo siguiente que escuche la esposa. ¡No, por el culo, no! Y Nomura, pero gritando. Y llorando. Y que cada rato le estén diciendo, esto es por Final Fantasy, pendejo, esto es por Final Fantasy. Ahí está, chicos, ahora tenemos que tener la hierba cadáver y tener que darnos el antivenom y otra cosa. Esto es para que te quite lo pendejo, hijo de tu madre. ¿Cómo que jodiste la historia de Final Fantasy 7? ¿Cómo que esta historia, pendejo? Órale, pendejo. Con odio, pero con odio. ¿Quién te golpea la que es Sagrin Chafa? No me acuerdo. ¿Quién te da la Vorpal Blade? No me acuerdo. Creo que es el del... El, ¿cómo se llama? El arquero ese que está en el castillo invertido. El que está trepado en una... En un teletransporte, creo. No me acuerdo, en serio, quién te da la Vorpal Blade. Oh, tenemos que matar una Corpse Whip, que viene siendo la hierba cadáver. También tenemos que matar a... ¿quién sería más sencillo? Es que son dos. La espada espectral, que me queda más cerca. Va a ser primero la espada espectral, porque está más cerca de los cuartos de Ourox. ¿Que dónde está ahorita para ver qué exactamente qué dropea? Porque no me quiero quedar 500 horas. Acá está. Tiene que dropearnos una Broadsword y otra Bastard Sword. Es la misma. Y los Waka Knife. No es cierto, es un reboot. Es un reboot. Hablando de Final Fantasy, es que hay muchos copyright por el opening de Disney y cuando Kingdom Hearts 1 y 2. Es lo que pasa. Queriendo quitar a... Nunca se va a olvidar que dijeron Final... ¿Saben por qué Kingdom Hearts no tiene nada de Final Fantasy? Porque es que ya no ocupa Final Fantasy. Chúpame el pene, ¿eh? Chúpame el pene. Ya estoy hasta la polla, ¿eh? Disney, ¿qué pedo? ¿Qué tal, gente guardiana? Buenas noches. Buenas tardes, perdón. No, ahora me dieron por el Darkness. Ya sé, voy a hacer un Final Fantasy Origins. Yo creo que le dieron por el Origins, ¿eh? Pero yo estoy seguro que también, o sea, Nomura es el típico director que dice, ay, trae pa' acá ese culo, pero tráelo pa', pero tráelo, güey, no te dé miedo, güey, acércate, güey, que no te va a hacer nada más, te va a hacer famoso, ven. Aplica la del, yo creo que aplica la del guarrón Ellis. Dale, güey, acércate, no te voy a morder, papi, ven, acércate. Ay, ay, te espanté, ¿verdad? Ven, bájate el calzón, pero bájatelo, pendejo, soy famoso. Bueno, los preservativos deberían ser caros o baratos. Deberían ser baratos hasta cierto punto, pero son caros fabricarlos algunos.
Si quieres, si tienes problemas preservativos, te vas ahí al seguro y te dan cuatro paquetes para que no embaraces a tu vieja. Te van a decir, mira, papá, para que no la cagues, toma. Es más, ¿quieres 30? 30, quizá. Cállate y vete. Pero en peor, y es en el momento de Nomura Dark, piensa, dice, Nomura piensa que le invade la Darkness y arma una escena cringe y delata a su vieja. Puede ser eso, ¿eh? De repente diga, de repente Nomura se para. Chicos, ahora que me acaban de herir mi Darkness, I can feel something in darkness, in my darkness. Pero hablando súper japonés, ahora habla español, ¿eh? La violada fue tan fuerte que español empezó a hablar. Como la oscuridad en mi corazón es muy fuerte, y como acaban de rellenar la oscuridad en mi trasero, digo, en mi darkness, ya no voy a ser el mismo de siempre. Así que voy a cambiar y voy a ser ahora Nomura Blanco. Pero en mi corazón siempre habrá darkness. ¡No! Es cierto, todos me caen Nomura. Es que Nomura sabe hacer mierda. Nomura hace mierda. Mierda cringe para niños de un año. Para niños de 14 años que se queden super edgys. Lo que a Square Enix le parece perfecto porque genera una cantidad. Bueno, sí, Square Enix genera una cantidad gigantesca de dinero. Ahí le vale tres penes lo que haga el Darkness aquel. Ocupa dinero. Yo lo entiendo, las empresas están hechas para hacer dinero. Pero las obras que ya tenían se las mete por el culo. Ah, pero dile a ellos que den algo de. O sea, diles a los ejecutivos de Square Enix que le den una obra de Dragon Quest a Nomura. Dile que le den una obra de Dragon Quest a Nomura. Le van a decir a Nomura: mira, papá, te me quedas allá al lado del Final Fantasy. Y ese pinche Final Fantasy destrózalo, es lo mierda, lo que quiera. Pero Dragon Quest no me lo tocas, ¿eh? Porque esta porquería en Japón vende mucho. En Japón ocupamos esclavos sexuales bien reprimidos que puedan hacer este juego más disfrutable. Es más. Ni le hables a Akira Toriyama, ¿eh? No sabe dibujar otra cosa, pero no, tú no le hables, ¿eh? Porque le puedes infundir darkness en su corazón. Y así como que ya basta, por favor. ¡Basta! Más bien en Kingdom Hearts 1 para producir el juego metieron tanto a Cloud y Leon para que los fans de Final Fantasy lo jueguen. Papá, yo lo jugué por esa razón, ¿eh? Yo jugué Kingdom Hearts, lo acepto. Yo jugué Kingdom Hearts debido a que salía Cloud. Y por esa razón. Luego me gustó el juego. Sí, la historia me parecía un poquito interesante. Luego se le fue la puta cabeza y mucho darkness. Basta. Pero repito, yo tenía la edad perfecta para cuando me metieran el pito en esa edad, güey. El seguro te dan preservativo para todo el año con tal de no atender tanta gente, güey, sí. No hay nada peor que te llegue una gorda a las 4 de la mañana, güey. Que ese chiste nada más lo puede entender Eric Belmont y Daniel Gutiérrez, porque son unos hijos de su madre, güey. Así que, ¡y me voy a dormir! ¡Sí! Y de repente, ¿qué crees? Se acaba de llegar alguien. ¡Ay, que valió pene! Y valió pene, güey. Estar aquí mientras los datos aguanten. Ponle en calidad 480, güey. Y te queda perfecto. Quiero un remake de Parasitip 1, 2 y 3. Parasitip 3, que no toquen otra vez, que no hagan otro Parasitip, por favor. El 1 y el 2 fueron perfectos. El 3 fue un SIDA, ¿eh? Fue SIDA. Los viajes en el tiempo ya se les fue la cabeza. Y dije, mira, ¿sabes qué? Este güey, chinga a tu madre, güey. Viájame al pasado, por favor. Peor, pero no son viajes. Tú cállate, güey. Tú qué sabes de esa mierda. Bien insultativo, bien. No va a traer Ming Light, pues. Dice, Darkness in the Lightness. Posee una mamona referencia, una conferencia de prensa. Sí, ahora voy a hacer la historia nueva de Final Fantasy. Va a tratar sobre que todos los corazones de las personas están llenos de Darkness. Y como la Darkness está bien Darkness, pues Darkness. Que no hay nada más Darkness que yo. Ah, no, soy Dark, soy bien Dark. Soy tan Dark que soy el mismo Dark. Es más, Nomura era el chavo ese que decía que soy Dark, soy tan Dark que soy Dark. Nomura pidió dirigir Dragon Quest. Bueno, mijo, tú estás pendejo, que sí, casi, casi, ¿eh? Pero me dijiste que no, no te. Dice. Pero no dijiste que te gustó el Dragon Quest 11. ¿Sí? No dije que no. Dragon Quest me gusta el 11. Me gustan las mecánicas, me gusta la historia, me gustan cositas, aunque siempre es la misma historia, pero hasta cierto punto me gustó. El problema es que todos los dibujos son de Akira Toriyama. Ya, por favor, basta. Akira Toriyama, aprende a dibujar otra cosa. Yo sé que vendes un montón en Japón debido a eso porque no sabes dibujar otra cosa, pero ya, por favor. Queremos otro personaje, please. Bueno, listo, ya tenemos la espada espectral. Ahora vamos por el hierba cadáver. Ahora sí. Corpse Whip. Pa, 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 pa. Ah, más fácil que vaya con una Library Card.
¿Dónde están? Library card. ¿Dónde están? Tarjeta de biblioteca, acá está. Y duplicator para no gastar. Dino Crisis 1 y 2, mejor. Mira, ya te van a sacar un nuevo Dino Crisis que no es Dino Crisis. Date por satisfecho. Tanto anual como anal como sexualmente. Mira que pusieron María Young en Areas of Sword. Half-Room se mira muy bien. María Young. A ver, luego lo pruebo. Lo apruebo porque son vista gratis. ¿Cuál es el Dragon Quest nuevo que va a salir? Dragon Quest 12, la era de no sé qué fregados ahora. Que va a tratar la misma historia. La misma historia que tienen todos los putos juegos, todas las historias de Isekai. El mundo está sumido en la oscuridad. Eso es básicamente cualquier Dragon Quest genérico. Tú eres el protagonista, tal vez te violó un perro, te secuestró mi tío, te mataron a tu papá y a tu mamá porque eran los reyes, eres millonario, eres María. Es más, la historia básicamente siempre se basa en María, en María, en Paqui, ¿cómo se llama? En María la del barrio. Eres María la del barrio, eres millonaria, pero tú no lo sabes. Ah, no, ¿cómo se llama? La del agua, no me acuerdo que sea la de María. Bueno, la actriz está. ¿Cómo se llamaba? Ay, coño. Alguien tiene que saber. ¿Cómo se llamaba la película? Digo, el juego, digo, la serie esta de la actriz que hacía Me oyen, me sienten, tiki tiki, que es la Marimar, era Marimar. Toda la historia siempre es Marimar en algún pueblo pesquero de tu puta madre, en quién sabe dónde. Eres Marimar, eres pobre, pero realmente tus padres eran los reyes de todo el planeta. Y literalmente tienes que derrotar al Mao. Por eso todos los isekais genéricos, todos tienen un rey demonio. Porque en Japón, ¿cómo les mama sentir que van a derrotar al Mao, el rey demonio? Porque existe. Y realmente en todos los Dragon Quest siempre es la misma historia. El que es el rey demonio o el malo malote nunca es el malo malote. Siempre hay algún peor malo malote. Hay un peor malo maote. Ah, espérate, pero ese malo malote que parece el Mao real no es el Mao real. El verdadero Mao es el rey del espacio sideral que no aparece en el juego. Unas pinches, unos toques. Casi, cabrón. Ay, cabrón. ¿Qué pasó, güey? No mames, güey. Idea, una puta idea bien buena. Chúpale, güey, chúpale aquí, güey. Chúpale, güey, fúmale. Que le fumes, pendejo. A ver, a ver. Oh, ya se me vino la idea a mí también, cabrón. Oh. Suéltala, suéltala. No, espérate, güey, espérate. Te agarro del viaje. Ay, ah, cabrón. The Darkness, sí, The Darkness. Y así empiezan todos los putos Dragon Quest. Ay, coño, la madre. Y lo están haciendo algunos fans de Capcom y Dino Crisis Remake. No, no es Capcom. Ya vendrá Capcom a cerrarles o a decirle: mira, tú bien hecho. Tú muy bien. Y lo mandan a dormir. No, Square Enix. Ok, Nomura, no toques Dragon Quest ni Toriyama. Porque no le vas a meter el Darkness y necesitamos esclavos, ¿sí? Si hay que enterarse, Wex. Ya ves. Lo descargaré. Sí, que lo descargaré para probarlo. ¿Cuál, Joshua? El Castlevania de la niña, esta. Parte pervertido sexual, ¿eh? Solo japonesa, hay un héroe que despoja la sociedad. Hay un rey, un demonio de 700 años, Maoi, y waifus para traer pajeros con poderes sacados del Jaimico. Sí. True ending. Tienes que conseguir la espada legendaria, la Gram. Tal vez se llame Gram porque los japoneses, como les mama la espada Gram. La espada maldita o alguna pendejada de ese estilo. Y te cansa, güey. Y te dices, no, gracias, prefiero matarme, güey. Ya les dije, güey, el primer momento que me mandan un isekai, voy a agarrar a putazo al primer cabrón que agarro en la taberna, ¿eh? Para que me mate pronto y morirme pronto. Se acabó la historia de papá. Unos piedrazos de dragón. Se meten unos pinches piedrazos de dragón en Dragon Quest, ¿eh? Antes de iniciar una nueva historia de Dragon Quest, se meten unos piedrazos. Se fumó la piedra del filósofo para ver Mao, sí, chicos. Para ver al verdadero Mao, tienes que fumarte la piedra Mao. La piedra Mao, la piedra rey espiritual, la rey maldita, tienes que pegarte unos pinches toques bien fuertes, ¿eh? Y hay que empezar a alucinar bien, cabrón. Dices, ay, cabrón, siento el Mao. No, peor, Capcom no es Nintendo, hay muchos juegos de fan de Resident Evil clásico. Pregunta de esos juegos, pregunta de esos juegos cuánto Capcom se llevó el crédito por haber dejado de hacerlos, ¿eh? Como publicidad. Nintendo no, dice, buenas tardes, soy Nintendo, chúpame el pito. ¿Tres casuales en Nintendo? ¿Los pagaste? Sí, ah, bueno. No te puedes tomar fotos de Nintendo encuerada, ¿eh? La misma historia de Gemo, siempre es la misma historia en Dragon Quest. Y los Final Fantasy tampoco no creen que están tan lejos, ¿eh?
Es como también los Tales of. Los Tales of Chlamydia, uff. ¿Cómo siempre es un conflicto entre tres naciones o 66 naciones? ¿Tu tío es tu perro? ¿O directamente tú eres un pinche pajero que te está enseñando tu abuelo a ser el mejor luchador? De repente le cagas la vida a alguien y tienes que ayudarlo porque te gusta la protagonista y le quieres meter el pepino. Y cuando por fin se casan, tú no ves cómo le meten el pepino, pero sabes que ayudaste a que le metiera el pepino. Así termina. Confirmado por la NASA, ¿eh? Triggered, dime que no. Dime que no es la misma historia siempre. Dime si en el putos juego de Tales of no es la misma. ¿Tú eres rey o eres príncipe de tal nación? Y directamente mañana hubo un conflicto y tú vas a salvar el mundo. O directamente tú le jodiste la vida a alguien porque era tu novia o la chica te gustaba y le jodiste la vida y le vas a ayudar ahora porque te gusta. Y quieres mojar tu camarón en su salsa. Y durante todo el viaje se enamoran y al final se medio follan y no termina como Final Fantasy X. Que es un buen final, ¿eh? Final Fantasy X tiene un final muy bueno. Y luego la cagan con el 10-2. Pero bueno, ¿quién soy yo para jugar, eh? Si te miras Mario, ya estarías demandando. Yo me iba a llamar Mario, ¿eh? Literalmente yo me iba a llamar Mario por Mario Bros. Porque a mi papá le gustaban mucho los videojuegos. Gracias a Jesús, mi madre no dejó que me pusiera Mario porque no me gusta Mario como nombre. Si te llamas Mario, discúlpame, pero no me gusta tu nombre. Te imaginas todo tu nombre. No, tú me caes mal, me das asco. No te me acerques. Capcom se deja crear fans de los juegos de los Resident Evil. Capcom no es como Nintendo. Nintendo odia a sus fans porque Capcom quiere mucho a sus fans. Claro, Capcom quiere a sus fans. Guiño, guiño. Termina el Arise, quiero ver su reacción. ¡Puf! Ojalá se muere alguien en el Arise, ¿eh? Si no muere la protagonista en el Arise, me voy a encabronar, ¿eh? Yo quiero ver muertos. A mí de que, ay, no, es que no, pobrecito, no se va a morir. No, yo creo que se muera mañana esa pinche vieja. Si la protagonista está de hielo, dime que no. No ha avanzado mucho la historia, pero estoy seguro que es la típica que me va a traicionar y luego se va a hacer buena y va a ser del equipo para que triunfemos contra el mal. Y donde no pueda mojar mi camarón en su salsa, va a haber problemas, ¿eh? Quedas una Nintendo Switch de cartón, Nintendo lo demanda. ¿Cómo hicieron meme con eso? Al final tuvieron que salir los de Nintendo a decir que no era cierto, que nunca demandaron al niño. Puta hierba cadáver, no me dropea nada, güey. No me quiere. Anda bien zorra. A ver, voy a subir la suerte. En peor de otra dimensión, dice: It's a me, Mario. ¿Te imaginas mi directo? It's a me, Mario. Demandado mañana. Empiezo yo: It's a me, Mario. En ese directo de hoy, y de repente: Buenas tardes. Sí, somos de Nintendo, somos abogados de Nintendo. Puedes ir It's a me, Mario en sus directos, porque si no, tendremos que traer a Nomura para que le metas Darkness en su ano. Ya bien pasado de lanza. El Arise me da mucha pereza. Y hay gente que lo pone como si fueran los mejores videojuegos que hay en toda la historia, güey. Es un pay to win, ¿eh? Si me quieras, te llamas Mario, puedes hacer la voz de Goku y haces la cosplay de Mario de Nintendo, vida arruinada por mil demandas, güey. Es como nuestro amigo, el. Ya vi cuánto cobra, güey. Ya me dijeron cuánto cobra, güey. No mames, güey. Los Tales of Arise comparten cositas de conflicto en la trama, al final se vuelven en misticismo, en algo más desmadroso. Es que se meten unas tachas. Yo estoy seguro que el men que se decía, que ves que hace esa serie, se mete unas pinches tachas antes de iniciar, güey. Unos hongos para follar mayas de los giles. Espera, literal, es un güey X que se metió en un conflicto por andar de recadero. Mira, ¿ves? Es lo mismo. Ese se lo robó de Final Fantasy XII. Ahí andaba el Wex chingándole a la vida y de repente es un conflicto político severo y se les va la cabeza y dices, no, o sea, es que chingan a su madre, güey. Un hongo para follar mamás. Ah, de los haters, sí, Wex. Es feo, ¿eh? Es feo que de repente un hater esté en tu directo y te diga cosas feas. Y lo siguiente que escuches es, en el cuarto de su mamá, güey. Es feo, ¿eh? Yo entiendo por qué a veces se enojan, güey. Que de repente termina el directo y lo siguiente que escuches son gemidos. Y yo, pff, no sé, güey, yo puedo hacer. Ya vete, mamá. Ya deja a mi mamá. ¡Ah! No, que no me deje, por favor. Que no sea como tu papá.
Joder. Listo, ya tenemos el objeto de la hierba cadáver. Vamos al cuervo azul y el cuervo negro ahora. ¿Qué tal dibujo de Pacos? Sí, es un gran juego. Bueno, tengo que esperar al camión para mi pueblo. Para tu pueblo. Ay, ay, ¿cómo la están mamadas, güey? Ni que fuera foráneo, te voy a quitar. Yo la única forma en que me metieran un conflicto político bien severo como en un videojuego, tendrían que pagarme una suma de dinero que ni siquiera el rey no alcanzaría, ¿eh? Tendría que venir el rey a lamerme los pies. Y eso es un problema muy grave, ¿eh? Pero en peor, lo siento, yo quiero dinero. Yo quiero el futuro. Ni caso, los haters, yo juego para divertirme, relajarme y lo grabo. Haces bien, disfruta, bro, disfrútalo. Hay un montón de risa dibujos de Paco, es que me da risa. Es un meme ya del canal aquí. Créeme que da completamente igual. Nosotros nos reímos mucho porque dicen tonterías a veces, como les repito. Las mamadas no se... Mira, lo que dicen ellos son mamadas. Y las mamadas no se escriben, deben darlas. Qué idiota esto. Wow, vamos por esos cuervos que te lo pegan un José Cuervo y viene hijito. ¿Te imaginas, joder? Porque la Lucar está tan caguamas hoy. Que es bien caguamero, güey. Ahora tenemos que matar al Blue Crown y al Dark Crown, creo que es. ¿Dónde está el Blue Crown? Estoy buscando el puto drop que nos da. Nos da circonio y nos dropea también. Ay, no lo encuentro. A ver, ¿dónde está? Blue Crown, acá están. Te dropean circonio y un pork bone. Que tengo que comer pinche pan de puerco relleno. Joder. Aguamarina y red bean bone. Ok. Comida. Ah, pues estoy aquí. Yo siento que Tails, que deberías de todo corazón ser asesinado por su historia de religión y política. Yo mato a alguien. Es que alguien va a morir. O sea, yo si fuera protagonista de un videojuego y tuviera los poderes que los protagonistas tienen, yo creo que terminaría alguien muerto. Yo, es más, llegaría, yo le pegaría una cachetada al rey demonio y dijera, quítate de mi asiento, puta. Es mi asiento, quítate, Wex. A la primera, pero sin rechistar. ¿Por qué? Quiero destruir de una vez, quiero matar a todos. Voy a empezar con la política y de pasada, no, voy a empezar con la religión, de ahí la política. Nos iremos por partes. Voy por el papa, que el Wex, que o sea, está ahorita atascándose con una buena chela. Se está chingando ahorita un pavo entero. Mientras hay naciones, hay un montón de creyentes muriéndose de hambre. Sería el primero hijo de puta que estaría matando al rey. Eduardo de Mod, trae José Momot. Eduardo, hasta parece una bendición al lado de Cestiria. Yo soy bueno, wey. Deja de comer y regreso. Pues ya casi me voy yo también, wey. Vete, traen. El presidente de Nintendo, bien, irá a lamerle las patas y dices que este pedo estuvo cabrón. Ya habría problemas, eh. Oh, me dio su escudo, eh. Habrá problemas muy graves, yo. Yo no podría ser el protagonista de un videojuego, chicos. Ni una historia. Sería el primero que terminaría quitando a todos del paso. Para ser el malo después, yo. ¿Pero por qué en peor? ¿Por qué el malo? Porque quiero los millones para mí. Luego vendo el pueblo y me voy de vacaciones. El resto de mi vida. Ese es el sueño, perros. Así van a... De repente, en peor si es el rey... El peor si es el rey. Esto es la siguiente escena de los siguientes palacios, güey. Pero Nintendo dice, en peor, le mete una policía al majo, quítese de asiento, tú no sabes hacer las cosas. Tú no sabes matar a la gente, güey. Te voy a enseñar cómo matar a la gente. Ven, ven, crack, pero ven aquí, estúpido. Pero ven, míralo bien, güey, agarrándolo del pelo. Mira bien, cabrón, ¿qué vas a ver aquí? Eso llamo toma de verdad, güey. La palabra N con M. Magos. Zelda Breath of the Wild 2020, del 2023, lo típico. Yo creo que Zelda Breath of the Wild va a ser lo mismo que tal vez el malo no era Ganondorf. Yo creo que Ganondorf intentó quitar la corrupción del mundo y Ganon lo manipuló. Tal vez van a ir por esos tiros. Pero yo lo repito, el GOTY para mí viene siendo Elden Ring. No creo que haya un juego, a menos que Nintendo haga una barbaridad con Zelda Breath of the Wild 2 para poder quitarle el puesto, pero es muy complicado. Horizon es un cáncer jugable. El cachuchón de Will Smith, vas a tener que esperar a terminar el directo para regresar hasta la primera parte del directo. Porque ya hablamos de ese tema. Ya hablamos de ese tema al principio y estuvo larguito.
Palabra con N, napolitano, nuggets de pollo. Hijo de puta. Un nuggets de pollo, perro. Ojalá sean nuggets de pollo y nuggets de pollo, ¿eh? Porque ahí me ponen triste, ¿eh? Putos cuervos no dropean nada, güey. Dropea mejor unas nalgadas. Alucard será un buen señor oscuro, pero como le prometió a su madre no hacerle daño a los humanos y... Básicamente la razón por la que Alucard no es el nuevo Drácula es porque su mamá le dijo, no los mates, ¿eh? Son bien pendejos, no los mates. Sin su jevita se los carga la chingada a todos, güey. Pero también las pinches folladas que le pegó a María, ¿eh? Ahí la dejó toda zamba un rato, güey. ¿Sí? Ay, pero ella no recibiría nada. Es que eso sí era violencia, chicos. Órale, pendeja, para que se te quite lo pendeja. Órale, para que... A ver quién es la maga más poderosa de la historia. Te lo voy a enseñar. Mamá luchona, no, güey. Ahí la mataron porque Drácula se fue a pisar unas caguamas y cuando regresó, chingue, ya se murió, güey. Por cierto, Resident Evil Village va a llegar para Game Pass, ¿eh? No, Nintendo y Mario Castañeda, ya no dije a su madre, le van a empezar. No. Ese men, en serio, cobra tanto, güey. Yo, no, yo ya lo dije y lo platicaba en un directo, joder. Y yo quiero cobrar, güey. No me digas que ya lo haces por cobrar. Si no ves que soy la Goku de un personaje de infancia, págame, culo. Entonces yo voy a hacer la voz de Toretto y la del Chad. Bueno, Ramón. Hay hamburguesas a 10 pesos. Chavito, yo ni 10 pesos tengo. Qué culé. El mejor episodio es el Chavo animado, el Chavo. Por la cara de cuando pone de que no te. Que le ofrecen el mega combo de 4 hamburguesotas rellenas de queso, dobles, triples, con un montón de papotas. Con medio kilo, no, con un kilo de papas. Por 596 pesos, la cara del Chavo. Que se empieza a destruir. Lo siento, va un montón de risa. Me lo voy a ver ahorita otra vez, episodio. Es que me va un montón de risa. Que está feliz y de repente. Joder. ¿Le he dicho el significado de la locura? Qué estupidez, Dios mío, no puedo. Oh, ya me tuve que componer, ¿ves? No puedo. Como PlayStation está perdiendo usuarios cada vez más y más por lo del Game Pass de Xbox, ¿eh? Estoy viendo noticias ahorita, a ver qué hay de nuevo. ¿Cuál fue la polémica, chicos? Tras polémica, China prohíbe todas las películas de Keanu Reeves. ¿Cuál es la polémica que pasó? A ver, platíquenme esa. ¿Qué pasó con Keanu Reeves? Que ahorita estaba dormido. Nintendo y Mario de Cosaña, no hay. Ya no dije en su madre, le van a cobrar en peor. Yo no vuelvo a hacer nada, no va a pasar nada, güey. ¿Qué es el pork bun del cuervo? Básicamente son unos panes chinos rellenos de puerco. También algunos hechos de rellenos de frijoles dulces, que a mí no me gustan esos. Pero los que son rellenos de puerco están muy ricos. Es como comerte un pan. Es como comerte una torta, güey. Pero el pan es distinto, parecido. ¿Qué? ¿Personajes gays? ¿Dónde? A ver. ¿Qué dijo mi amigo el Keanu Reeves? Cabrón, pero porque apareció en una. Ah, es porque fue al Tíbet en un programa. Oh, parece. Qué tontería, en serio. Pero bueno, China ya saben cómo es.
Ahora ayer anduve leveleando mediada para que cantara Enterrame, que no puede cantar en la versión de Android ni cambiando el idioma del juego. Lo siento, crack. ¿Sabes qué es lo gracioso? Que el hada puede cantar incluso en nivel 1, pero la posibilidad es mucho más pequeña que lo normal. Sí se puede hacer cantar el hada sin la necesidad de subirle el nivel. Lo sé porque se vieron datos del juego, el cómo está funcionando el juego por dentro, y sí. Sí puede cantar el hada, pero la posibilidad es mucho más pequeña si es en nivel bajo. Los primeros se crearon críticos de cine por ver la serie Halo. Que Halo, por cierto, no sé cómo vaya a ser la historia porque parece que no está muy bien hecha. O sea, está hecha por alguien que no sabe. O sea, el director no tomó en cuenta la historia de Halo. Me acaban de quitar 1000 créditos sociales, por hablar mal de China. Ya va el IPN, güey. No conseguí créditos sociales, güey. China es la mejor nación para vivir, en especial cuando Tencent gana tanto. Está ganando todos los días con unas buenas compras. Ya dame la... Es que no me lo quiere dar, güey. Se acabó. Crunchyroll dejará de ofrecer capítulos gratuitos de anime de estrenos. A mí qué, güey. Lo veo en pirata, güey. Lo siento. Pagar por anime, difícilmente. Tendré que ser un anime que me guste mucho. Y para que me lo censures al final, méteslo por el ano. Crack. Ahí está. Bollo de judías, que este básicamente está hecho con frijoles. A lo que no hizo cantar al hada, la hizo gemir. No, la hizo cantar, güey. A la que hizo gemir fue a María, güey. Y a su novio. Porque apoyamos dos. La cara del sencillo hubiera... Dice, la serie Carles sí hubiera chido chinos de por medio. O sea, se aplicaron la del el problema de los tres cuerpos. Se aplicaron esa ciencia ficción estilo... Es que es durísima esa pinche ciencia ficción. Se aplicaron el problema de los tres cuerpos, güey. Putos librazos. Que creo que tienen película, ¿eh? No estoy seguro. Ya llegó mi camión, yupi. Ahora dile que no te viola el conductor. Bueno, me acaba de dar el circonio. Ocupo que me dropee, aparte del circonio, un pork mound. Es el que trae el pollo de puerco. Modo, toca emular el Symphony of the Night, solo por escucharla medio helada cantar. Búscatelo en YouTube, crack. No te batalles. Búscatelo en YouTube y no te compliques. No la hagas cantar jugando, descargándolo pirata. Mejor juega, mejor búscalo en internet. No te compliques. No pierdas tu tiempo. Mejor Castlevania en tu opinión. Mi opinión es subjetiva, crack. Pero para mí el mejor Castlevania favorito viene siendo este. Bueno, no, mi favorito es este. Como opinión jugable, creo que el mejor sería... ¿Cuál sería el mejor? Estoy entre Castlevania Dawn of Sorrow. Yo creo que sería Castlevania Dawn of Sorrow. Como está estructurado. Pero también Harmony of Dissonance. Me sale el Portrait of Ruin. Tiene un montón de cosas que me gustaron un montón. La historia es una mierda, no te voy a decir que no, ¿eh? Y el jefe final es la peor cosa y la cosa más aburrida de un combate contra un jefe. Lo de emular es excusa para piratearlo. Sí, Wix. Dark Throw me inclino por los Metroidvanias. Yo creo que sí. Es que es complicado. Porque a mí Portrait of Ruin me parece un buen Castlevania hasta cierto punto, pero la historia me parece un cáncer que te parte la columna. Los personajes me parecen malísimos. El jefe final es la cosa más aburrida que haya experimentado en un videojuego. Es demasiado largo el combate para hacerlo épico. Con dos personajes que no podrían ni ganarle ni a tu tío a putazos, güey. Yo creo que así. Si le pones a alguien del ejército al de Portrait of Ruin, lo mata, güey. Hammer lo mata a cachetadas. Y luego a la maga, a la disque maga, llega una maga de antaño y la parte en dos. Le avienta un puto sulfuro y a la mierda. O Drácula directamente aplica el poder de un mellido y la mata, güey. Se corre adentro de ella y le dice, mira, qué bonita está mi nueva guay, qué bonita está mi nueva vampiresa, Y sale Charlotte, 100%. Charlotte Dowlin saldría con unos cuernitos bien perrones. ¿Y por qué le puso cuernitos? Porque le gusta el cosplay. Drácula emprendió el cosplay y le gustó el cosplay. Le pondré unos pinches cuernitos bien perrones, unos colmillitos bien chingones, unos ojos rojos y un trajecito bien guarro. Y sería mi nueva waifu, Charlotte Darlene. Le meto la polla todos los días. Las hijas de Le Corps, está buenísima, wex.
Nada, como quieras, tuve que volver a crear otra partida por culpa del bugazo del mapa. No puedo completarlo. No hay bug, no hay bug, ¿eh? No hay ningún bug. No hay bug, ¿eh? No es cierto. No encontraste la habitación, crack. No hay bug en ese juego. Incluso te puedes salir del castillo si quieres. Así que no hay bug ahí. No. Hay un montón de formas de hacerlo y no necesitas reiniciar la partida. Está bien triste esta historia. Preferiría un orden cronológico, preferiría así con... Dice, preferiría un orden cronológico, preferiría así con Castlevania. Con Castlevania sí, porque cada juego luego juegas otros de antaño y, ay, no quiero jugar. Ay, me quiero ir. O la empala como Drácula con el empalador. Eso le pasaría a Charlotte Dowling. La empala y luego dice, eres tan bonita. Siempre quise una nalgona como tú. Que cada rato, que soy la maga más poderosa. La maga más poderosa no ocuparía decir hechizos, ¿eh? Y no tardaría 3 años en lanzar un hechizo. Si no, pregúntale a María Renard o a Saifa Belnades. ¿Eres la hechicera más poderosa? Lo siento, no lo eres. Solo para seguir a sabrosear a Shanoa, güey. Si no quería sabrosear a Shanoa, güey. Yo entiendo a Drácula, pero Drácula era muy directo, güey. Pero el que se veía sabrosear sí o sí es a Albus, güey. Para agarrarlo de a perrito y decirle, buh, papu, Albus, vas a sentir una cosa bien dura, güey. Vas a sentir algo más duro que la muerte. Y ya sabes qué pasó después. Peor, demostrarlo por qué Charlotte es su waifu. No. Mi waifu viene siendo... ¿Cómo se llama esta? La Westershire, la chica de Castlevania Grimoire of Soul. ¿Cómo se llama? Lucy. Waifu 100%. Westerfielia. Joder, waifu, pero waifu de Castlevania. Eso de, no, es que yo soy nanana, waifu, mis huevos. De lo clásico me inclino por Super Castlevania 4 como mejor juego emo. A mí me gusta Super Castlevania 4 es porque es muy asequible para nuevos. Pero mi favorito viene siendo el 3, aunque sea un SIDA pasártelo. Es un SIDA pasártelo. Si te lo pasas, eres alguien que te acarce el pene 3 centímetros automáticamente. Encontré todas las opciones, pero por alguna razón mi castillo invertido no puede mapear una parte. No está bugueado, significa que tienes que recargar la partida. Guardas, grabas, recargas y te aparece el parte. Cuando pasamos a hablar de mejor waifu. Cuando pasamos de hablar de lo mejor Castlevania al mejor waifu. Pues que para hablar de Castlevania tienes que hablar de las waifus, wex. No se puede hablar de una cosa sin la otra, wex. Que estudiar, eh. Voy por el jinete pulga y lo dejamos. Que va a trabajar, que te vean, Juan Carlos, que te vean, papá. Empeor, ¿por qué no hice directo ayer? Porque ayer tuve que visitar como 82 mujeres. Porque son 82 skaters los que tengo, güey. Fue cansado, güey. No, me quedé dormido, chicos. Me quedé bien dormido, ya no me levanté. ¿Y saben qué es lo peor del caso? Me levanté y no había internet. Y ni modo hacer directo a las 4 de la mañana diciendo, hola, chicos, que te esté despierto. ¿Cómo se llama la espada esa? Es la... Yatsusune. Te la dropea, no me acuerdo quién. Te lo diría si me acordaba. A ver, lo voy a checar rápido, papá. Para que veas que soy buena onda. Yatsusune. Te la dropea el hombre lobo que está en el castillo invertido en la zona de los... del coliseo. Ese hombre lobo te la dropea. Es súper emblemática de Alucard y la metieron incluso en los nuevos juegos. Tengo que jugar el nuevo Castlevania Grimoire of Soul, ¿eh? Pero no me voy a comprar ni de loco. Me compraría una... Yo no me compraría una, ya saben. Una... Ya saben ese porquería, no me acuerdo cómo se llama. María fue apoyada por Alucard con el Alucard Spear. No ocupó un Alucard Spear, papá. Tenía su juguetito especial. Yo no 100% con mi waifu de Castlevania. Te gusta que no tengas recuerdos, ¿verdad? Para que no recuerden lo mierda que fuiste con... Ah, te imaginas, estoy tirándole caca, güey. ¿Qué es lo mejor de Castlevania? Dependiendo de cuál Castlevania. Pero el lore es súper interesante. El lore y la jugabilidad.
Luego yo estoy jugando a sacarle el 100. Pues buenísima esta espada. Es que hay un montón de espadas que te pueden gustar. Hay una barbaridad de espadas, pero ya sería a tu gusto. Es muy buena esta, pero pues la mejor es esta y siempre ha sido esta. Esta mata nada más con ver, pero pues como estamos intentando variar las espadas, pues vamos variándole. Me estaba hablando en Poderoso Castellano de 3 con búhos castrantes, enanos jodidísimos, niveles innecesariamente difíciles por la zona donde este es el piso. Y aparte el enanajo ese, que no me acuerdo cómo se llama, el desgraciado que no sale en la serie de Castellano, se volvió el nombre. No me sale el puto nombre. El que está enamorado de Sci-Fi y no pudo mojar la brocha porque Trevor le mojó la brocha primero. Grand. Que es, no se puede mover, camina uno por metro. Ya hasta mañana estoy despierto solo para hacer... que a ver si seas directo. Pero nada más uno, güey. Ocupamos gente, güey. Si no voy a parecer un loco hablándola al aire, güey. Ya estoy loco de por sí, güey. Si este pinche güey está bien pinche pacheco. Está metiendo unas pinches tachas, güey. Que ese güey se va a morir pronto. Ok, ocupamos obtener unos huevos con jamón. Unos huevos con jamón. Yo tengo los huevos, pero falta el jamón. Y un pavo. Gracias, estoy en el nuevo Grimorio. Pero el nivel que yo me están dando mate y mate. Es que es para grindear, ese juego es 100% para grindear. Pero no me gustaría pagar, güey. Me gustaría que sacaran ese Castellano de Grimoire Subs para alguna plataforma que no sea Android, porque Android me parece sida. Sida, aquí no. Grandana, sí, ese ni cuenta. Tiene artritis, se ven y se mueve, güey. Hola, te quiero, ¿qué tal, Diego Suárez? Yo te quiero. Para enviar a Bagdad. Aquí en Culer. Yo no despierta, pero porque me despertó el hambre a las 3 de la mañana fue triste, güey. ¿Saben qué pasó la otra vez? La otra vez tenía hambre y me fui a dormir porque me dio pereza hacerme de comer. Y estaba soñando que iba. Y estaba preparando como en un grill. Estaba preparando salchichas envueltas en tocino. Y aparte estaba haciendo jamoncito frito. Que posiblemente iba a ser un hot dog o algo así. Y súper contento. Lo malo es que me desperté y era un sueño. Y no había salchichas. Que va a sonar muy gay lo que digo, pero me gustan mucho las salchichas. Con mucho tocino. Va a quien te la dropea. La Vorpal Blade. Déjame ver quién te la dropea. La Vorpal Blade te la dropea el Dodo, que está en la entrada del que estoy invertido. Para PC mejor, si sí, ojalá saliera para PC, pero Apple tiene el dominio total de ese juego, así que no creo que lo saque para PC. Aunque sea que lo saquen para una consola, si me lo sacas en Play 4, me lo juego en Play 5, Play 4. Dame la puta consola, please. Ojalá con hambre y Apple dijeran, ocupamos más dinero. Ya no, es que es rico. El problema es que cuando uno es hombre, automáticamente te gustan las salchichas, los plátanos o cualquier producto de forma fálica, como los, como las zanahorias, el chorizo. Te van a decir, oh, te gusta esto y sí, me gusta. Oh, te gusta el pepino. Ah. Oh. Que alguien le dije cómo quiere meterse en la boca. Es lo malo, ¿eh? Si el hombre es el destino de los hombres. 70 baros, que cueste como está bien. Que me lo venden en 70 dólares. No hay pedo, güey. Pero que me sigan actualizando el juego. Es más, te lo pago en 80. Pero que porque me lo voy a subir al canal y eso me va a generar vistas y voy a recuperar la inversión. Se llama Stones. A mí sí me gusta el pepino. ¡Oh! A mí no me gusta el pepino. Soy más de salchichas y de chorizo. En serio, me gustan mucho las salchichas a mí. Me gusta mucho freírlas o directamente cocinarlas. Bien gay todo aquí. Ay, un salchichón. ¡Oh! Ay, tiene su salchicha, ¿eh? Vuelvo a tratar a tocar y nada de espadas. No, ocupo que me dé un huevo. Que me dé huevos con jamón. Ocupo huevos con jamón y un pavo. A mí me gusta la papaya. A mí no me gusta la papaya, güey. Pero nada como una buena cajeta, güey. Qué sabores, qué textura.
qué dulzor y saladez a la vez. Pero el Grimoire, yo digo el Grimoire of Soul, que me saquen un juego en $80 y que me lo sigan actualizando por $80. Es más, se compra el puto Season Pass y nos vamos de vacaciones, crack. Es que el único lugar donde puedes sacar Castlevania Grimoire of Soul en Apple es... Uf, ahí están. Y ya tengo los huevos con jabón. Madagas en el que me cuelga, esa cosita. Si eso crees que es largo, deberías ver la mía, güey. Pero bueno, chicos, me voy yendo. Dejen su like, por favor, porque ya papá se va. Mañana o más tarde juego, no sé. Así que ya sabes, te gustó el directo, apoyarme con un rico y suculento like. Suscríbete a mi canal suscrito, dale click a la campana para que te lleguen notificaciones cuando haga directo. Sígueme en Twitch, hago directo todos los días. Sígueme en redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. En la descripción sale un directo, chicos, y nada más. Les he hablado en peor, que tengan un excelente día y nos vemos en directo, chicos. Muchas gracias a los miembros del canal, que pues los amo y me los quiero follar, porque pues esto es prostitución al máximo. Pero en peor, prostitución al máximo. Todo tiene un precio, hasta mi culo. Hasta pronto, chicos.